Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta. Vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos señal morirá. La crisis económica.
hacerlo. Párate como la A, por tu señal desplegada. Porque los ángeles destructores van en camino. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los
los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas de eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar siervos, los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está sellado.
eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad. Por tu misericordia.
que Mano Blanca empieza a hablar a los líderes, cómo deberían hacer, cómo deberían. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle que nuestro Padre Celestial nos guíe en esta tarde para hacer una lectura comprensible y podamos entender lo que nos quiere decir. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, por habernos permitido, Señor, acercarnos ante ti, a comer ese alimento, ese plato exquisito que tú nos diste en este último tiempo, Padre. Eso es un mensaje glorioso para nuestras almas, un mensaje que ha dado la vuelta por todo el mundo, como dijo el profeta, como 7 veces, oh Padre. Ahí estuvo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Padre amado, entonces ese mensaje glorioso ha dado cumplimiento a lo que dice la Biblia, oh Padre. Y no podemos quedarnos ahí porque la escritura sigue cumpliéndose hasta finalizar, porque todo lo que tiene principio tiene fin, oh Padre. Mientras estamos en este espacio llamado tiempo, todo concluirá, todo tiene su tiempo, oh Padre. Entonces, en nuestra realidad, muchos quisieron vivir, profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo, oh Padre, pero tú nos has dado el privilegio de entrar en la escena de estos gloriosos mensajes, lo que dice tu palabra, Señor. Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestra realidad, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Entonces, en esta tarde, permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra y Señor, danos sabiduría, entendimiento para comprender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Tu casa, predicado en Tifton, Georgia, Estados Unidos, el día 8 de agosto del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 36. Vamos a formar el cuadro regresando un párrafo en el 35. Iniciamos, dice, ahora escuchen esto antes de que pase las preguntas. Ven, hermano, hermana, voy a decirles un pequeño secreto de mí mismo. Ven. Me imagino que ustedes con frecuencia se han preguntado cómo es que yo veo esas visiones y cosas. ¿Qué es lo que lo hace? Es porque él me encontró esa noche y me dijo eso. Ven, que esto sucedería. Yo lo creo solemnemente. Y cuando voy a orar por los enfermos, si percibo que algo está por suceder, ellos están a punto de sanar. Así que siempre está correcto y de esa manera tenemos que hacerlo con nuestra familia, con todo lo que pidamos. Debemos orar y Dios respeta la fe. ¿Ven ustedes el creer? Debemos creer que está correcto. Amén. Párrafo 36 entonces. Ahora, con ese pedacito de Dios, cuando usted dice, sí, Señor Jesús, yo soy un pecador. No soy digno de tu amor, pero tú me amaste, así que yo te acepto como mi salvador. Inmediatamente usted sale de allí y ¿qué sucede? Usted deja de mentir, usted deja de engañar, usted deja de robar, usted deja de hacer las cosas que no debería hacer. ¿Por qué? Porque usted cree que es un cristiano. Usted se levanta de allí, pasa a otro nivel. Ahora ve. Ahora, si ustedes están enfermos, aquí hay sanidad. Simplemente créanlo. Miren, ustedes no pueden hacer como que lo creen. Algo tiene que sucederles a ustedes, al igual que a su conversión tiene que suceder. Párrafo 37. Yo le estaba diciendo a mi esposa el otro día cuánto lo amaba. Así que me imagino que ella no quiere que yo hable acerca de esto, pero lo hago en privado. Así que creo que puedo hacerlo en público ahora mismo.
Yo le estaba diciendo cuánto la amaba y como siempre lo he amado desde el principio, yo dije, a mí no me importa. Ella dijo, oh, Bill, ella dijo, ¿cuánto estaba hablando? ¿De qué tan gorda se estaba poniendo y su cabello volviéndose canoso? Y yo dije, cariño, tú pudieras estar así de ancha y sin cabello, pero yo todavía te amaría de todas maneras. Ven, porque tiene que haber algo allí que ustedes tienen que... ustedes tienen que tener eso de que ustedes aman a alguien y a menos que esa persona ame a esa otra persona. Párrafo 38. Esto es para ustedes, jovencitas que no están casadas, ¿ven? Y ustedes, jovencitos, cuando usted encuentra esa muchacha que usted ama y hay algo al respecto que usted sabe que la ama, y eso lo concluye, o usted lo ama a él y eso. A usted no le importa si él es bien parecido o si él no es bien parecido o si ella es bonita o no es bonita. Eso no importa, sino que usted la ama de todas maneras. Miren, es mejor que se fijen bien, mediten muy bien en eso, porque eso es algo muy decisivo. Un matrimonio basado fuera de eso de seguro va a caer o nunca tendrá éxito. Ellos nunca serán felices. Miren, yo digo que eso para llegar a una cosa que quiero decir. 39, el párrafo. Amigos, una conversión fuera de esa misma cosa tampoco durará. Cuando ustedes van a la iglesia y dicen, bueno, yo me voy a unir a la iglesia y me voy a bautizar. Si eso no viene de un corazón que ama a Dios, no llegará a ningún lado. Ustedes simplemente todo lo que ustedes harán es unirse a la iglesia y ser bautizados. Pero cuando ustedes se convierten a Cristo, tienen un amor hacia Cristo, entonces ustedes acumulan una fe en Cristo, igual que la acumularán para su esposa o esposo. Ustedes acumulan una fe en la que ustedes andan. Yo no sé, ustedes sencillamente, hay algo en ustedes que ustedes sencillamente reciben algo que los ancla allí. Ven. Bueno, de la misma manera es con Cristo. Lo que Cristo dice, ustedes lo creen y ustedes se quedan fijos con eso y de esa manera sencillamente los eleva a ustedes para encima de eso. Y Dios lo trae a cumplimiento y cumple su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que miren, simplemente pensé que diría eso. Y yo tomé demasiado tiempo para ello, 30 minutos para decir eso. Pero ustedes saben lo que quiero decir ahora. Eso es lo que es. Párrafo 40. Si ustedes pueden creer en el Señor Jesucristo, no únicamente para salvación para ustedes mismos, para sus amados, para la sanidad de un hijo o para una madre o para cualquier cosa que ustedes deseen que sea correcto, y ustedes saben que si desean algo que no es correcto, ustedes no tendrían la fe suficiente como para pedirle a Dios, en primer lugar. Porque ustedes saben que no es correcto. Ven, si ustedes son sinceros y saben que es correcto, entonces pueden pedirle a Dios con un corazón limpio, sabiendo que no es un motivo egoísta y su objetivo y motivo están exactamente correctos. Entonces pídanle a Dios. Y como un niño, crean que lo recibirán y lo obtendrán. Yo sé eso. Miren. Yo vine a Cristo cuando tenía la edad como de uno de estos jovencitos de aquí. Me imagino, yo tenía como unos 20 años de edad. Y yo le he servido a Él todo este tiempo. Y tengo 52, voy a tener 53 en mi cumpleaños. Y puedo decir sinceramente que nunca le he pedido a Cristo sinceramente por algo. Que sea, miren, que verdaderamente le haya pedido sinceramente algo que fuera para bien, que no me lo haya dado o dicho por qué no le pudo dar. Y luego después me di cuenta que fue bueno que no lo obtuve. Ven, párrafo 41. Pero solo recuerden que cuando ustedes creen en Él, tienen fe en Él y confían en Él. No traten de empujarse ustedes mismos al hacerlo. Solo quédense con Él y vengan a cuentas con Él. Igual que si ustedes, si yo fuera el hermano Willis aquí para pedirle préstamo $1,000, me imagino que no podría conseguirlos, porque él quizás no los tendría. Pero si él los tuviera, yo podría conseguirlos. Miren, yo vendría y trataría de exponer el caso. Si yo viniera y dijera, Will, dame $1,000.
Esa no es la manera de hacerlo. Esa no es la manera de pedirlo a Dios. Yo vendría, yo le diría al hermano Well, le diría, ¿podría hablar contigo unos minutos, hermano Well? Seguro, hermano Branham. Nos diríamos a un lado y nos sentaríamos y yo diría, hermano Well, en primer lugar quiero preguntarte, ¿tienes $1,000 que pudieras prestarme? Bueno, si él, nosotros somos amigos, o él me estuviera pidiendo a mí, o yo a él, o uno de ustedes hermanos, sería lo mismo. Nosotros diríamos, sí, miren, aquí está, ¿por qué? Lo que yo quiero, y yo lo expondría el motivo y, le mostraría. Y yo diría, hermano Will, yo estoy aquí en una reunión, yo estoy absolutamente en un apuro, yo tengo que irme a de la ciudad y tengo una deuda de $1,000, yo tengo que conseguir el dinero de alguna parte. Mira, el Señor puso en mi corazón que viniera a ti y yo se lo explicaría a él. Ahora, mira, de otra reunión que tuve en cierto lugar me vienen $1,000, los cuales recibiré en 3 meses a partir de hoy. Yo puedo pagarte, te pagaré interés si tú lo quieres y le expondría todo y explicaría el por qué. Y yo no quiero irme de esa ciudad así, si es una mancha en mi nombre, si hago eso. Y luego ellos van a decir, él no es nada más que un engañador y un ladrón yéndose de la ciudad debiendo dinero. ¿Ven lo que quiero decir? Yo se los explicaría a ustedes, me sentaría como un hermano y lo hablaría con ustedes. Bueno, yo creo que si hiciera eso y ustedes me aman como me aman, ustedes harían cualquier cosa, ustedes empeñarían un automóvil o venderían algo de la casa para conseguir el dinero. Ahora, ven, ustedes lo harían, cualquiera de ustedes lo haría y yo lo haría por ustedes. Párrafo 42. Pero la cosa correcta sería sentarnos y hablarlo uno con el otro, hacerles a saber a ustedes lo que ven, expresar nuestros sentimientos uno al otro. Tú eres mi amigo, esa es la razón que vengo a ti. Miren, de la misma manera es con Cristo. Digan, tú eres mi Señor, yo estoy enfermo, el doctor dice que no puede hacer nada por mí, pero yo sé que tú sí puedes, porque tú eres mi Señor. Y simplemente háblenlo con él hasta que entonces sientan que lo reciben. Y esa es la fe de ustedes. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y yo, cuando yo me siento de esa manera, es como si ya lo hubiera recibido. Seguro, puedo seguir adelante porque ya lo recibí. Ven, ya miren, él ya me prometió que lo recibí. Así que eso lo concluye y simplemente continúa aferrado de eso, esperando. Finalmente, cuando menos piensan, ahí viene derramándose por los corredores del cielo y ustedes lo reciben, pero eso es. Ven ustedes, serás salvo tú y tu casa. Y si ustedes no los ven a todos ellos salvos antes de que ustedes partan de la tierra, ustedes, ellos estarán allá cuando ustedes en el momento, cuando la gran venida venga, estarán allá. Párrafo 43. Ahora, ¿entienden lo que quiero decir? Ven, es por fe que hacemos todo. Crean en el Señor para un trabajo, crean en el Señor para conseguir, para que les dé la esposa que deberían tener, crean en el Señor para que les dé el esposo con el que deberían casarse, crean en el Señor que les envíe muebles nuevos. Que les envíe muebles nuevos, perdón. O si la tinaja está vacía y la botija está seca y no hay comida y los niños tienen hambre, crean en el Señor. Crean en el Señor para todo. Ven, mientras sea algo correcto, crean en el Señor y serás. Ven, vendrá. Yo nunca lo he visto fallar en toda mi vida. Dios le bendiga. ¿Qué les parece si me leen algunas de esas preguntas? ¿Pudieran leérmelas? Yo espero contestar estas correctamente. No quiero retenerlos mucho tiempo. Miren, quizás como unos 10 minutos y así dale a él, a Jimmy, un poquito de tiempo para que les estudie allí y vea y si yo y ellos me van a preguntar directamente si haberles leído, sin haberlas leído. Así que si no puedo contestarlas, bueno, ustedes entenderán. Párrafo 44. Pero ¿entienden ahora lo que quiero decir acerca de creer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Crean por ustedes mismos y crean por su casa y ustedes lo recibirán. Digan, bueno, el doctor dijo que yo no puedo sanar. Bueno, si pueden creer en el Señor, ustedes pueden sanar. Bueno, yo no tengo trabajo. Pero si cree en el Señor, ve, usted tendrá trabajo. Y yo no sé qué hacer con respecto a esta situación. Crea en el Señor. Miren dónde él me tiene ahorita y a mi esposa que está allí. Yo siempre he pensado que el Señor quiere que me vaya de Jeffersonville. Miren, he llegado a un punto en que simplemente tuve que encomendarme a Él. Así que estoy aquí. Aquí estoy, perdón. Él sabe en qué posición estoy aquí mismo esta noche. Así que a donde quiera que Él quiere que vaya, iré. Y lo que Él quiere que haga, lo haré. Y estaré en esa posición hasta que Él me diga, ven ustedes, párrafo 45 por último. Muy bien, Jimmy, ya las tienes, dijo. El hermano lee una pregunta. Cuando el rapto suceda, todas las familias de los creyentes, esposa e hijos, se irán. Ellos están en fe y confiando en Jesucristo como Señor. Sí, toda la familia se irá en el rapto. Ven. Sí, ven, ahora si ustedes se fijan, el rapto va a ser una cosa universal. ¿Y cómo? ¿Captaron todos ustedes bien esa lección del domingo? ¿Todos ustedes la entendieron bien tocante a cuán cerca estamos del tiempo, las 70 semanas de Daniel? ¿Todos ustedes estuvieron allí el domingo? ¿No es cierto? Sí, muy bien. Bueno, yo pienso, hermano Will, que usted tiene una cinta de ello y algunas de ustedes pudieron oírla y ustedes tienen el diagrama de ello, creo yo. ¿No es así? Cópienlo. Y para aquellos que no estuvieron allá, quizás se lo expliquen a ellos. ¿Ven ustedes? Para que así ellos puedan captarlo. Yo quiero que vean por la escritura que yo no tuve ni una sola palabra que decir en esto. Las escrituras sencillamente lo prueban que estamos en el tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Tu casa, predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, del día 8 de agosto del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 46 al 55. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, tu casa. Párrafo 46. Miren, hoy estábamos hablando los hermanos. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, si usted cree que el rapto está así de cerca, entonces, ¿por qué va usted a pescar? Si yo pudiera mi mente constantemente, si yo pusiera mi mente constantemente en ello, casi me volvería loco. Cuando uno piensa de las decenas de millares de gente allá en pecado que no conoce a Cristo, y yo pienso, heme aquí, ¿qué puedo hacer? Pero esto es lo que pienso. Yo no puedo salvar a ninguno, a menos que Dios lo llame. ¿Ven? Yo no puedo hacerlo. Y yo no pudiera salvarlos de todas maneras, sino que todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Así que si Él no me dice a dónde ir, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ven? Así que la cosa que hago es no estar todo preocupado al respecto. Eso sería peor que todo. Yo estoy contento al respecto. Yo estoy todo empacado y listo. Ustedes saben, cuando llegue el momento, Señor, aquí estoy. Solo estoy esperando. 47. Y miren, esto es lo que sucede. Los santos raptados, como ustedes se fijaron en el diagrama el domingo, miren, los hermanos pentecostales de la edad temprana, o mejor dicho, los hermanos pentecostales de la edad tardía, no les dan bastante crédito a aquellas iglesias del pasado allá. Yo no creo, pero yo creo que todo cristiano nacido de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Cuando creemos en el Señor Jesucristo, ¿ven? Y aceptamos. Ahora, yo no creo que es nada más porque usted dice en su mente que cree.
Yo creo que su vida dice que dice si usted, yo creo que su vida dice si usted verdaderamente es cristiano o no. Yo, usted dice que hoy la señora de allá dijo algo acerca de que era una cristiana o algo así, y ella dijo, ¿y a qué denominación? ¿Ven? Rápidamente ellos quieren saber a qué denominación. Yo dije, no pertenezco a ninguna denominación, simplemente soy cristiano. ¿Ven ustedes? Un cristiano. 48. Ustedes dicen, bueno, un cristiano significa un cambelita. No, eso es. Ellos simplemente los llaman cristianos, pero eso no significa ser cristiano. Yo conozco a muchas personas que pensé que pertenecían a la iglesia cristiana, que no eran cristianas. Y los ministros cristianos le dirán a usted la misma cosa de la iglesia cristiana, que ellos tienen muchos miembros que no son cristianos. Pero ser cristiano no es una iglesia a la que usted pertenece. Es una experiencia que usted ha tenido de haber nacido dentro de la familia de Dios. Amén. 49. Ahora fíjense en eso. El rapto será universal, porque él dijo, habrá dos en el campo y tomaré uno y dejaré al otro. Habrá dos en la cama, tomaré a uno y dejaré al otro. Amén. ¿Ven ustedes? Cuando es de noche en un lado de la tierra, cuando dos estén en la cama, será el tiempo de la cosecha en el otro lado de la tierra, cuando estén dos en el campo. ¿Ven? Y eso muestra que vendrá un rapto bien grande. Saldrá del mundo. ¿Ven? Dos en el campo y tomaré a uno y dejaré al otro. Dos en la cama, tomaré a uno y dejaré al otro. 50. Ahora, nosotros vemos que, y entonces todos los que fueron hallados escritos en el libro fueron liberados en ese día de esa, antes de esa tribulación. Así que si sus niños, si su madre, sus amados, quienes sean ellos, si sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, mis preciosos niños, ustedes estarán allí. No importa dónde estemos, si voy volando a ultramar y el avión explota en el aire y yo, ustedes ni siquiera encuentren un pedazo de mí, de este cuerpo, eso no tendrá ni una sola cosa que ver con ello. ¿Ven? Yo estaré allí de todas maneras, amén. No se preocupen por eso. Yo estaré allí para estrecharles la mano y alabar al Señor con ustedes y coronarlo a Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven? Me supongo que quizás del cuerpo de Pablo ni siquiera queda casi ni una pizca de polvo, pero todos los materiales que formaron su cuerpo están en alguna parte. Así que ellos serán reunidos en aquel día. Amén. 51. Ustedes, cuando ustedes mueren, ustedes realmente no mueren. Un cristiano no puede morir. No hay tal cosa como muerte para un cristiano. No en la Biblia. Como cuando Lázaro, él dijo, ellos dijeron, nuestro amigo Lázaro duerme. Dijo Jesús, ven. Él nunca dijo que estaba muerto, dijo, él duerme. Ellos dijeron, oh bueno, si está durmiendo, me supongo que él está bien entonces. Él debe estar mejorándose. Así que él tuvo que hablar en el lenguaje de ellos. Él dijo, miren, en otras palabras, en vuestro propio lenguaje, él ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Yo voy para despertarle. ¿Ven? Oh, sí. ¿Ven? Duerme. Vean que él todavía tenía su propio, ¿ven? Para vuestra causa, para la manera en que ustedes lo saben, él ha muerto, pero para mí, él está durmiendo. Y yo no voy a resucitarlo, yo voy a despertarlo, ¿ven?
Yo voy a despertarlo. 52. Y así que ustedes se fijan que cuando Jesús murió, ¿ven? Hay tres partes del cuerpo, un alma. Tres partes de nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Como ustedes lo vieron en las siete edades de la iglesia, yo las dibujé. Cinco entradas al cuerpo: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Y conciencia y lo demás para el alma. Y luego para el espíritu hay una sola avenida. Esa es la su propio libre albedrío. Eso es lo que hace una decisión. ¿Ven ustedes? Ustedes pueden rechazarlo o pueden aceptarlo. Y así que miren, cuando una persona acepta a Cristo y es salva, toda su casa, toda su familia, toda familia de la tierra será salva. Ahora, cuando entrarán, 53, cuando Cristo murió, Él encomendó su espíritu a Dios antes de dejar la cruz. Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice que su alma fue al infierno y le predicó, eso es su conciencia y lo que él era, a los espíritus que estaban encarcelados, y su cuerpo fue al sepulcro. Ahora vean, él estaba detrás de una barricada de escrituras. Él no podía resucitar por tres días. Y su espíritu estaba allá en la presencia de Dios. Ahora, después de tres días, esa barricada fue derribada porque la escritura fue cumplida y su espíritu fue al alma y el alma fue al cuerpo y él resucitó. Antes de morir, él dijo: yo tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Ahora, piensen en ello. Todos ustedes aquí esta noche, hasta donde yo sé, son cristianos. Ahora miren, la cosa que está dentro de ustedes ahora, el espíritu que está dentro de ustedes ahora, es el mismo espíritu que los resucitará. Amén. Ustedes tienen poder para poner su vida. Ustedes lo están haciendo ahorita por Cristo. Y entonces ustedes tienen poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Repito, y entonces ustedes tienen poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Amén. Pues es el mismísimo Espíritu de Dios que está dentro de ustedes, que los resucita. Es el mismísimo Espíritu de Dios que estaba dentro de Cristo, que lo resucitó a Él. Así que ustedes tienen poder para ponerla y tienen poder para tomarla. Amén. 54. Y cuando ustedes mueren, cuando nuestros amados o alguien parte antes que nosotros, ellos no están muertos. El espíritu de ellos está con Dios. El alma de ellos está bajo el altar de Dios. El cuerpo de ellos está en la tumba y ellos saben exactamente dónde está. Así que, ¿qué sucede? Cuando la escritura se cumple completamente, como dice la Biblia, que estas almas bajo el altar están clamando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ellos quieren regresar a la tierra y estar en cuerpos. Él dijo: todavía un poco de tiempo, hasta que vuestros consiervos hayan sufrido como ustedes por el testimonio de Cristo. Entonces ustedes ven que cuando esa escritura se cumple, entonces esos espíritus descienden directamente bajo el altar allí y recogen esa alma. Esa alma va abajo y recoge el cuerpo. Y ahí están ustedes, resucitados. Piénsenlo. El Espíritu Santo que está en este mismo edificio esta noche, el Espíritu Santo que está aquí mismo dentro de mi corazón, me resucitará
en el día postrero. Amén. 55. Este Espíritu Santo que está dentro de mí ahora se encargará de que yo tenga un cuerpo joven, inmortal y nunca. El Espíritu Santo que está dentro de ustedes se encargará de que los cabellos canosos desaparezcan y lo que sea. Y ustedes, y la vejez, si ustedes están muy ancianos y con barba colgándole y caminando de esa manera, eso no hace ni una pizca de diferencia. Ese mismo Espíritu Santo, él instantáneamente lo regresará en ese día a ser un hombre joven y una mujer joven. Esa es la Biblia. Eso es correcto. El Espíritu que está dentro de nosotros ahorita, ahorita, no uno que vendrá, sino el que está dentro de nosotros en este momento. Es Dios dentro de ustedes ahora y Él resucitará. Ustedes se pueden resucitar a ustedes mismos. ¿Y por qué no lo pueden hacer en este momento? Porque vean, hay una escritura deteniéndolos. Ustedes tienen que esperar hasta el rapto. Amén. ¿Ven? Ahí lo tienen. Ustedes tienen que quedarse allí mismo. ¿Ven? A ustedes no se les permite llegar a esta altura. Si fuera así, bueno, nosotros, yo diría que nos edificaríamos un pequeño mundo privado. Ustedes vivirían en un mundo y yo en otro. Y luego no habría la venida del Señor Jesús. ¿Y qué sería eso? ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Tu casa, predicado en Tifton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de agosto del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafo 56 al 65. Bien, hermanos, Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Tu casa, párrafo 56. Pero ustedes tienen poder para hacerlo. Solo la sombra más pequeña de Dios podría hacer cualquier cosa. Porque, ven, Él es omnipotente. Ustedes saben lo que es omnipotente. Él es infinito, infinito, infinito y omnipotente. Eso es infinito. No hay, bueno, ustedes sencillamente no pueden explicarlo. Ustedes saben, infinito es igual que en una cámara. Infinito es sencillamente de allí en adelante. Y entonces, omnipotente significa todopoderoso. Él es todo el trayecto. Estando allá parado y mirando a través de un telescopio, y podía ver 120 millones de años luz, espacio. Cuando ese astrónomo me llevó arriba para mirar, me permitió ver a través de ese telescopio grande esa noche. Podía ver a 120 millones de años luz en el espacio. Bueno, ustedes hablan acerca de Júpiter y Marte y esas estrellas que ven ahora. Pues, ¿qué cosa? Piensen en cientos. La luz viaja como a unos, ¿qué es? 80, 186 mil millas por segundo. 186 mil millas por segundo. Y le toma 120 millones de años. En un segundo viaja 186 mil y al calcularlo a 120 millones de años, entonces, ¿tienen ustedes? Esas son millas, oh hermanos, lo hace a uno sentir como que uno es simplemente, ¿ven? Pero miren, y luego más allá de eso, hay tantas lunas y estrellas como las que, y él las sostiene con el poder de su propia palabra. Y esa mismísima cosa que la sostiene a ellas está dentro de ustedes cuando son cristianos. Oh, hermanos, ¿ven? ¿Ven? Ahí lo tienen. Así que allí, eso es lo que ustedes son, 58. ¿Ven? La gente trata de pensar, bueno, yo soy un cristiano. Me imagino que tengo que andar como un títere. No, ustedes no tienen que andar así. Ustedes... Es un cristiano, hermano. Eso es lo más elevado. Usted es un hijo de Dios.
Nuestro Padre es rey, seguro que sí, amén. Y nuestro Padre siendo rey, nosotros somos sus hijos. Nosotros somos príncipes y princesas, amén. Que un rey, ¿ven? Es lo más elevado que hay, lo más elevado que puede haber. El mismo espíritu de nuestro Dios está dentro de nosotros. Eso es. Así que nos importa lo que suceda aquí, ¿ven? Ese lugar es el que cuenta. Este solo es un tiempo de pruebas. Cuando el Padre termine, nos vamos. Nos vamos al hogar, ¿ven? Así que, ¿qué importa eso? 59. Así que entonces, con eso en mente, crean en el Señor Jesucristo si sus hijos no son salvos, hasta que sean salvos. Y Jesús dijo, miren, recuerden, San Juan 5:24. El que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio. Entonces, si él no va a venir a juicio, ¿a dónde va a ir él? Si va a ir en el rapto, ¿ven? Porque el juicio es después del rapto, ¿ven? No vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida, porque él ha creído en el Señor Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? Así que ellos, sus hijos estarán allá con ustedes, sus amados estarán allá con ustedes. Yo espero estar allá con ustedes, amén. 60. Muy bien. ¿Tienes otra allí, Jimmy? Bueno, el hermano Jimmy lee la siguiente pregunta. Nosotros entendemos que el mundo fue hecho por la fe. ¿Explicaría usted, por favor, un poquito sobre la fe? El mundo fue formado. Miren, en Hebreos nos damos cuenta que nosotros entendemos haber sido formado el universo de lo que no se veía. Miren, yo trataré de ser rápido porque no me había fijado que había todas esas preguntas allí. Ahora regresemos al pasado en un pequeño viaje. Ya son las 10 y le dije a mami que estaría listo a las 10 para irme. ¿Tienen ustedes mucho sueño como para esperar un momento? ¿O están demasiado cansados? ¿Ven? 31. Bueno, miren. Antes de que hubiera cualquier cosa, veamos antes de que hubiera una luz, antes que hubiera un mundo, antes de que hubiera una estrella, antes que hubiera un átomo, antes de que hubiera una molécula, ahí estaba Dios. ¿Quién es esta persona? ¿Dios? ¿Es el aire? ¿Es el luz? ¿Es él? Él es Dios. Eso es todo lo que uno puede decir, ¿ven? Solo piensen, una molécula. Dentro de un pequeño átomo hay tantas moléculas, ¿ven? Y luego, más allá de la molécula, antes que aún hubiera una de ellas, todavía existía Dios. Él era todo, llenaba todo, ¿ven? Miren, en este Dios, miren, vamos a hacerle una pequeña forma para que puedan entenderlo, miren. Dentro de esta persona de Dios, dentro de esta persona habían atributos. Esos atributos eran de ser padre, de ser un sanador, de ser un salvador. Eso es lo que estaba dentro de esta gran persona, el que fue antes que una molécula o cualquier cosa, cuando no había moléculas, pero allí todavía existía Dios. 62. Ahora, allí adentro había atributos de ser padre, de ser un hijo, de ser un salvador, de ser un sanador, de ser todas esas cosas. Ahora, esta persona que tiene, miren, si esta persona Dios, miren lo que él hizo. La primera cosa, digamos, que él creó, hasta donde sabemos, la más pequeña que podemos desintegrar, fue una molécula. Y después que él creó una molécula, él creó 100 billones de ellas en unos segundos. ¿Qué hizo él? Él las habló a existencia. Y miren ustedes, aquí habría una buena lección. Aquí mismo, si tuviéramos tiempo para entrar en ello, ¿ven? Miren, él lo habló, y cuando lo habló, las moléculas empezaron a dar vuelta. Luego él dijo que haya átomos, y hay leyes de los átomos, y ellos todavía permanecen en esa ley. Ellos están, todavía siguen su curso. Todo sigue su curso en las leyes de Dios. 63. Como el hombre del que les estaba hablando, el anciano al que el hermano Banks Wood y yo fuimos a ver allá, ustedes saben.
Él estaba hablando acerca de él. Yo le pregunté, él era un crédulo, y le pregunté, ¿cómo es que esa savia deja el árbol en agosto y baja las raíces? ¿Qué hace que lo haga? ¿Qué hace que las hojas se pongan marrones? Él dijo, porque la savia, ¿qué? ¿Por qué baja la savia? Él dijo, bueno, sencillamente se baja. Yo dije, ¿qué si no bajara? Dijo, el árbol moriría. Yo dije, bueno, ¿qué inteligencia hace que esa savia se baje a las raíces? Eche una cubeta de agua en un poste y vea si se va abajo en agosto. ¿Ven? Yo dije, ¿qué inteligencia hace que esa savia deje al árbol y se vaya abajo a las raíces? Algo le dice que se vaya abajo, allá abajo, o se congelará y morirá ese árbol, morirá, ¿ven? Y nosotros todavía no hemos tenido clima frío o algo así, pero dijo, bueno, eso sencillamente es la naturaleza. Bueno, ¿qué es la naturaleza? Dígame, ¿qué es la naturaleza? ¿Ven? La naturaleza es la ley de Dios. Sí, es una ley de Dios. Párrafo 64. Miren, la fe es una ley de Dios, ¿ven? Es la misma cosa. Todo este poder de Dios del que estamos hablando es accesible a nosotros por medio de la fe. Todo es posible. Si dijeras a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, si no crees que será hecho lo que dices, lo que tú digas te será hecho. Accesible. Si ustedes tienen la ley, allí está, ¿ven? La ley es la fe que controla todas las cosas. Ahora, Dios creó moléculas por medio de su ley. Eso es una ley de Dios. Luego Dios creó átomos. Luego, a partir de eso, Dios creó un sol. A partir de eso, del sol, hizo las estrellas. De las estrellas, esos son pedacitos de sol que salieron volando. ¿Qué tenía él? Muy allá en el pasado eran sus atributos desplegándose a sí mismo. Párrafo 65. Luego vino un mundo. Y después del mundo vino una creación. Y después de la creación vino una ley para la creación. Después que hubo un mundo, ¿qué creó a este mundo? ¿Cómo puede alguno explicarlo? Denle vueltas a una pelota de cualquier manera que ustedes quieran. Arrojen al aire y no dará dos vueltas, dando un billón de vueltas por segundo. No dará ni dos vueltas en el mismo lugar. Y sin embargo, nosotros tenemos registros que en 6.000 años este mundo nunca ha fallado una sola vez de dar vueltas. 24 horas exactamente, sostenido en la nada. ¿Ven? ¿Qué es eso? Esta gran persona, antes que existiese un mundo, antes que existiese un mundo, es esa gran persona que estaba allí, una ley de Dios, haciéndolo dar vueltas, la misma ley de Dios. Él simplemente lo habló a existencia. Él es un creador. Él crea, ¿ven? Y esa es la razón que el mundo fue hecho, ¿sí? Por fe. Dios hizo el mundo debido a su propia fe, ¿ven? Hizo el mundo y así es como, miren él. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Tu Casa, predicado en Tifton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de agosto del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 66 al 75. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura estudiando este lugar. Tu casa del año 610808, párrafo 66. Ven, él continuó e hizo el hombre y a todos los animales hasta que llegó al pecado. Pero él no podía crear el pecado porque él no puede ser justo y ser el Padre de justicia y crear el pecado. Así que saben ustedes lo que hizo. Él creó al hombre a su propia imagen y sabiendo que él caería, lo puso sobre la base del libre albedrío. Él dijo, mira, no toques este árbol. Ahora, él no podía decir, miren, él sabía que él iba a tocarlo, pero él no podía que él lo tocara,
porque él dijo, si tocas este árbol, vivirás, si tocas este árbol, morirás. Ven, y él sabía que el hombre fracasaría, pero aún así, él no podía hacer que fracasara. Él tenía que hacerlo por sí mismo, así que eso hace a Dios justo. Ven ustedes, el hombre mismo cayó, después que él lo hizo tan semejante a él mismo, lo puso sobre la base del libre albedrío, y por lo tanto, allí fue donde él cayó por su propio acto de libre albedrío, y hoy día, cada uno de ustedes hijos y cada uno de nosotros adultos, estamos puestos ante esos mismos dos árboles. Podemos aceptar la vida o rechazarla. ¿Ven? Así que Dios sencillamente lo habló a existencia y el mundo fue constituido. Este mismísimo piso es la palabra de Dios. Esta cosa aquí es la palabra de Dios. Nuestros cuerpos son la palabra de Dios y todo lo que hay es la palabra de Dios. ¿Ven? Porque todo se originó de Dios. Muy bien. Señor, ahora, si con eso no están bien, si eso no aclara la pregunta, bueno, ustedes pueden escribirme en una nota y traérmela a la iglesia. Párrafo 67. Muy bien, hermano Jean. El hermano Jean lee la siguiente pregunta. Primera de Corintios 16:12. Explique. Veamos Primera de Corintios 16:12. Muy bien, Señor, un momento. Estos pequeños estudios en las escrituras realmente podrían ayudar, pueden fortalecerlos a ustedes, hacerlos hombres fuertes y poderosos. Dijiste 16, hijo, espacio en blanco en la cinta. O sea, oh Dios mío, no puedo. No sé si pueda pronunciar ese nombre o no. N-A-T-A-M. M-A-R-A-N-A-T-A. Dice alguien que tenga otra Biblia, vea lo que, si tiene la explicación de eso. Ese es Anta, ¿qué dice? Suena como si fuera, ¿qué es, Fred? Consigue otro. ¿Alguien tiene otra Biblia? Vea si está allí. Anatema, bueno, ¿qué es un anatema? Mire, yo no sé lo que significa. Tú sabes, Fred, alguien... ¿Alguno de ustedes saben lo que es anatema? ¿Tiene un diccionario? Podemos encontrarlo en un momento. Consigan un diccionario. Párrafo 68. Muy bien. Mientras que él está consiguiendo esa, quizás yo pueda contestar otra. Muy bien, señor. El hermano Jean lee la siguiente pregunta. Explique. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Lucas es en donde da una escritura allí. Solo, bueno, es, me supongo que eso es lo que es. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, eso, miren, solo explicaré esto brevemente. Y si eso no lo explica, entonces ustedes háganme saber y entraré en detalle. Recuerden, nosotros entraremos en eso cuando entremos más adelante en las escrituras de nuestro estudio allí en ese, ustedes saben, Jesús, párrafo 69. Eso fue inmediatamente después que Jesús le dio a sus discípulos poder contra espíritus inmundos. Y ellos salieron echando fuera demonios. Los envió de dos en dos. Y él dijo, por camino de los gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y sana de enfermos, echa fuera demonios, y así sucesivamente. Bueno, luego ellos volvieron contentos regocijándose, y él dijo, no os regocijéis de que los demonios se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Él dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ven? El poder de esa iglesia moviéndose hacia adelante había perturbado todo el reino de Satanás.
¿ven ustedes? Y él lo vio como caía de sus lugares, porque Dios le había dado otra vez poder a su iglesia para ir a... Él lo vio cayendo del cielo como un rayo. Él fue echado fuera de los lugares santos. Y todo, ¿ven ustedes? Por el poder de esos, por el poder de esa iglesia, por el poder de que ellos tenían. Jesús dijo, yo les doy autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Ven? Y ellos verdaderamente perturbaron el reino de Satanás. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer con eso hoy? Oh, alabado sea el Señor. Párrafo 70. Muy bien, hermano Jim. Quizás usted tenga otra. El hermano Jim lee la siguiente pregunta. Explique la sangre llegando hasta la brida de los caballos. La brida, el Armagedón. Ajá. En Apocalipsis, miren, en los postreros días llegamos a un punto donde Tito, en el año 70, después de Cristo, sitió a los muros de Jerusalén y derrumbó los muros de Jerusalén. Se dice que hubo tanta sangre derramada entre un millón o más de judíos que estaban dentro de los muros, a tal grado que mataron incluso a mujeres, bebés. Y bueno, fue tan horrible, a tan grado que ellos habían rechazado el Espíritu Santo. ¿Ven? Miren, Dios, cuando ellos rechazaron a Cristo y lo llamaron Belcebú, y él dijo, yo los perdono por eso, ven, yo los perdono, dijo, pero algún día el Espíritu Santo vendrá para hacer la misma cosa que él estaba haciendo. Dijo, decir una palabra en contra, eso no le será perdonado. Párrafo 71. Bueno, ¿qué hicieron en el día de Pentecostés cuando ellos vieron a esa gente gritando y danzando y actuando como que estaban ebrios, gritando y clamando y comportándose de esa manera? ¿Qué dijeron ellos? Dijeron, ellos están llenos de mosto, están ebrios y todo así, Hechos 2. Y se burlaron de ellos y los llamaron de todo. ¿Qué sucedió? Eso lo selló a ellos fuera del reino de Dios. ¿Ven? Entonces, cuando Jerusalén fue sitiada, miren, vamos a llegar a eso en un Apocalipsis 7. Regresemos a ello, para quien haya hecho la pregunta. Regresemos a ello. Y luego, y cuando ellos, Tito sitió los muros, dice la historia, según Josefo, el historiador primitivo que caminó en los días de nuestro Señor Jesús. Y él era un gran historiador. Él dijo que aún la sangre fluía, salía fuera a chorros por las puertas, así de esa manera. Pues ellos mataron a tantos de ellos allí en una sola ocasión cuando entraron. Párrafo 72. Ahora, la Biblia predice que en los postreros días él atrapará al catolicismo, al romanismo y todas esas cosas. Y ellos, comunismo, y a todos ellos juntos, allí en los valles de Megiddo. Y habrá tal masacre entre ellos, que la sangre fluirá hasta el freno de los caballos, y brinda de la brinda de los caballos. ¿Ven? Eso es eso sucederá en... Pero gracias le damos al Padre Celestial, pues yo no pienso que estaremos aquí por su gracia. No estaremos. Estaremos en la gloria para entonces. ¿Ven? Eso será inmediatamente después que los dos profetas hayan profetizado en la batalla de Armagedón. Eso es cuando estas naciones gentiles se vuelvan tan perversas, solo siguiendo adelante, y la confederación de iglesia y todo eso se unan. Y Dios el llevará a la iglesia elegida al hogar de cada una de ellas,
y todas las vírgenes fatuas esperarán. Miren, la sangre que saldrá de las vírgenes fatuas y de todos ellos y de el comunismo llegará hasta las bridas de los caballos en aquel día, cuando todos ellos se reúnan allí. Y Dios dijo que él ejecutaría juicio contra ellos, igual que lo hizo en los días pasados. Ustedes saben, allí en ese valle, y allí es donde llegará hasta las bridas de los caballos. ¿Encontraste esa palabra? Ellos todavía están buscando. Siga adelante, está bien. Párrafo 73. El hermano Jim Lee, la siguiente pregunta concerniente a los tres espíritus inmundos. Esos salen de Apocalipsis, salen de la boca del falso profeta y del dragón y demás. Miren, vamos a abordar eso en nuestro estudio ahora. ¿Ven ustedes? Los tres espíritus inmundos son los tres sismos. Permítanme tipificarlo ahora para ustedes. Y ustedes verán dónde comenzó, dónde empezó. ¿Ven? Era comunismo, fascismo, nazismo. Ellos eran espíritus. El comunismo es un espíritu. Viene sobre ustedes, ¿ven? Es un espíritu. Y eso será algo semejante a eso. Solo que yo, eso realmente no es. Pero serán tres espíritus semejantes a eso, los cuales fueron, en cierto modo, los precursores de ello. Pero, por supuesto, ustedes saben dónde es, en el catolicismo, ¿ven ustedes? Pero yo quiero corregir unas cuantas cosas en cuanto a eso. Antes que lo diga, ¿ven ustedes? Para estar seguro que se lo que... Párrafo 74. Pero son tres espíritus. Igual que el comunismo, el fascismo, y nosotros predicamos hace años. Ustedes saben, recuerden que les dije... Dije que sería una cosa que acontecería, que sería que todo terminaría en el comunismo. Y allí es donde ha terminado. De la misma manera será en este tiempo. ¿Ven ustedes? Serán los tres espíritus inmundos que saldrán. Serán. Yo realmente, verdaderamente creo ahorita, solo para explicarlo brevemente, si no les importa. Y si yo añado un poquito más a ello, cuando lo vaya a explicar. Bueno, ustedes dirán, usted no lo explicó todo esa noche allá. ¿Ven? Si yo hago eso, aquí está lo que yo pienso que será. Yo creo que es un espíritu, la Virgen Fatua, la Confederación de Iglesias, el judaísmo, en el rechazo de Cristo, los judíos que lo rechazaron, y el catolicismo. Porque ustedes ven de dónde salió. Salió del falso profeta. ¿Ven? De la boca del falso profeta, el cual era el del linaje papal. Salió de la bestia. ¿Ven? Y todo es de dónde salió. De dónde salió. Ustedes pueden ver el respaldo de dónde viene. Y esos son los tres espíritus inmundos que preparan a todo el mundo para el Armagedón. ¿Ven? Esos son esos tres espíritus inmundos. Entonces ustedes encuentran eso allí en los tres ayes. Ustedes recuerden que el otro día lo acabo de predicar. Yo dije, habrán siete últimas plagas, siete sellos y tres ayes y tres espíritus inmundos y todo eso. Eso viene de eso. Párrafo 75 para terminar. Muy bien. ¿Tiene alguien otra? ¿Tiene? Un hermano lee la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el río Éufrates por toda la Biblia espiritualmente hablando? Sí, el río Éufrates siempre ha sido un gran río. ¿Por qué el río Éufrates tiene un lugar importante en la Biblia? Lo primero que nos damos cuenta es que se atravesaba el Edén. El río Éufrates lo atravesaba. La Biblia dice que atravesaba el Edén. La siguiente cosa que nos damos cuenta es que el río Éufrates también fue un río que atravesaba Babilonia. El mismo río, ven, el río Éufrates
atravesaba Babilonia. Ahora, nos damos cuenta que en aquel que a el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y lo sacó para que el rey del norte pudiera venir. Y yo pienso que, de hecho, eso será. Será en el tiempo del fin cuando ellos entren en el Armagedón. ¿Ven? Ellos tienen que pasar allí por Egipto para llegar allá, atravesar esos países. Ellos tendrán que cruzar el Éufrates para llegar allá. Párrafo 76. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Tu Casa, predicado en Tifton, Georgia, Estados Unidos, del día 8 de agosto del año 1961. Para continuar con la lectura, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga. Párrafo 76 al 85. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar aquí en el párrafo 76. Vean, el río Éufrates fluye hoy día. Nosotros sabemos eso. Ven ustedes, el Amazonas en Sudamérica y el Nilo en Egipto. Y el Éufrates y el... Oh, ¿cuál es este otro? Hay dos ríos allá, que nacen allá en el principio del Edén. Y el río Éufrates es para cuando este gran abre camino para que él venga. Ven, abre camino para que el rey del norte venga para los reyes. Eso será... Eso sucederá durante el tiempo de la batalla del Armagedón, en los postreros días. ¿Ven ustedes? Ese río de Éufrates fue esa la última. Esas eran todas. Miren, me imagino acerca de esa, lo que es esa persona si ellos rechazan a Cristo. Es simplemente, ustedes pudieran buscarlo ustedes mismos en el diccionario. Porque no es algo que... Yo no lo diría aquí ahora, pero ustedes búsquenlo y verán qué es lo que significa. Si ustedes solo pudieran, en otras palabras, hay dos o tres lugares en las escrituras a los que yo les pudiera referir que contienen cosas como esas. Como por ejemplo, en otras palabras, como por ejemplo, el rey Nabucodonosor dijo, cualquiera que no se incline a este tal y tal, ante el Dios de Daniel y todo, que se les quite su casa, sus hijos sean quemados y su casa sea hecha un muladar. Ven, sabemos lo que son esas palabras, son traídas y dichas de esa manera. Ven, y sabemos que son esas palabras, son traídas y dichas de esa manera. Pero si ustedes buscan en el diccionario, les dirá lo que es. Ven ustedes lo que eso es. Bueno, estas cositas son iluminantes y yo no detallé mucho sobre ellas como debería haberlo hecho, porque ven ustedes, eso es una, todos ustedes trabajan mañana y yo voy a, y si es la voluntad del Señor, voy a Miami y son las 10:15 y no quiero retenerlos demasiado. Pienso que mis niños están dormidos y me supongo que los de ustedes también están. Y así que allí estamos y a los niños les da sueño muy rápido. Pero quiero decir esto, esas fueron unas preguntas muy, pero muy buenas. Y quisiera que si tengo otra noche de preguntas o algo así en el tabernáculo, que todos ustedes, si yo lo anuncio esta mañana, que ustedes me entreguen esas preguntas para que así yo tenga un poquito de tiempo para estudiarlas. Como ustedes saben, es improvisado y luego uno empieza a hablar y yo soy una persona que tiene fama de tener demasiado tiempo en cualquier cosa. Y si se fijan en mi técnica para predicar, es la razón que retengo ahí todo el día. ¿Ven ustedes? Casi yo sencillamente predico demasiado extenso. Pero se fijaron en Billy Graham. Miren, Billy Graham es un predicador entrenado y él es un gran hombre. Y Billy Graham, él pone su texto allí, él solo se hace para atrás allí y empieza a martillar. Es ese texto constantemente todo el tiempo. Él nunca permite que su tono de voz se baje. Casi solo continúa martillando ese texto. Ven, de esa manera el Espíritu Santo lo tiene a él predicando. Ven, esa es su técnica para hacerlo. De esa manera él lo hace. Charles Fuller, muchos de ustedes lo han oído. Él es un anciano maravilloso. Y así que Charles Fuller... Es un
algo así como un expositor de la Biblia. Él es un, a él le gusta enseñar. Como él hace las cosas, ustedes saben, y todo él solo pone en Cristo. Y es un gran maestro anciano. Ustedes se fijan en lo que él hace. Él no predica, él simplemente enseña. Bueno, miren ustedes, se fijan en la manera sencilla que yo lo hago. Pongo mi texto aquí, el texto que sea, me voy hasta allá y todo mi contexto lo traigo aquí y me pongo en la línea con mi contexto. Y luego vuelvo allá y tomo algo más y lo traigo aquí y lo pongo acá. Luego vuelvo allá y tomo algo más hasta que lo traigo todo aquí y luego remacho el clavo. En el texto al mismo tiempo. La razón que yo solía tener esos sermoncitos, yo trataba de predicar, por supuesto, ustedes han estado conmigo lo suficiente y saben que no soy un predicador, pero eso es como, ¿crees esto? Háblale a la roca, venida, ve, y a una mujer y todos, así. Ustedes saben que uno de solo tres palabritas, solo yo lo elaboraba todo en torno a la mujer en el pozo y lo que era. Luego al fin llegaba al punto clave, venid y ved a un hombre, luego hablo de la roca, yo tomo a Israel y lo saco, tomo mi contexto, lo pongo aquí en la línea de mi contexto, no he tocado mi texto todavía. Ustedes se fijaron hace rato al explicar eso hace un rato. Hice la misma cosa acerca de ese romano allí, diciendo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Esa es una pregunta siendo salvo. Yo regresé y tomé todo lo que era eso y lo saqué y regresé y tomé a Job. Y todos ellos los puse aquí en línea y luego lo remaché. Eso es fe. ¿Ven ustedes? Job usó fe, el romano usó fe. Nosotros estamos listos para usar fe y todo. Pienso de esa manera, haciéndolo a mi manera. Si yo puedo conseguir que la gente se interese lo suficiente para escuchar lo que uno está tratando de elaborar, luego reservar el texto principal, aquí será el último punto y luego remacharlo. Luego decir, el resto de ellos se abre, porque ustedes lo ven. Uno solo se extiende aquí, y agarra una línea suelta y jala esta. Y el problema de esto es que yo dejo muchas líneas sueltas, así que yo no las alcanzo. Verdaderamente ha sido muy bueno que todos ustedes hayan venido aquí y se hayan sentado y conversado con nosotros. Yo aprecio eso y quiero decirlo otra vez con todo mi corazón. Yo digo esto con todo lo que está dentro de mí. Y no me había dado cuenta del gran sacrificio que ustedes estaban haciendo. Yo simplemente, si no fueran por verlos a ustedes, y si no fuera porque los amo y las cosas que hago, diría, yo no voy a volver a predicar en ese tabernáculo. Al verlos a todos ustedes tener que manejar 1,800 millas por viaje para a ir oír un servicio. Mire, yo aprecio esa gran lealtad, pero sin embargo yo pienso en lo que ustedes están haciendo. Yo confío en Dios que todos ustedes estén en la tierra más allá del río. Ustedes y sus hijos son pequeñitos y todos, y que yo los veré allá, y yo espero estar allá, confío que estaré allá. Ahora, fíjense en cada uno de ustedes, que ninguno de sus hijos se pierda, ninguno de ustedes se pierda, que todos estemos allá en aquel día, aún nuestra hermanita allí, la damita de color allí, lavando los platos allí en el otro cuarto. Yo recuerdo un día aquí hablándole a esa mujer, yo creo, es esa la misma mujer, y su esposo creo que lo conocí en una ocasión, o no es un joven que trabaja para usted, parece ser un muchacho fino. Yo espero que
todos nos encontramos allá, donde nosotros, allá no habrá desilusiones y allá no habrá más noches de desvelos, porque no habrá noche. Oh, mi hermano, hermana, si tan solo yo pudiera explicar de alguna manera lo que fue aquella mañana, cuando estaba acostado allí al lado de mi esposa, y él me levantó de esa cama y me llevó allá y me dejó mirar más allá de la cortina. Si tan solo yo pudiera tener el poder ahora para explicarles a ustedes cómo se mira, si miraba eso, lo que era, yo los vi a todos allá, ellos allá, y todos eran jóvenes y no los reconocía. Ven, todos ellos venían hacia mí y me abrazaban y todo, y ellos eran seres humanos, ven, ellos no tenían alguna clase de alas, como dicen que un ángel, yo no creo que un ángel tenga alas, aunque digan eso, ven ustedes, pero un ángel es un mensajero, y esa palabra significa un mensajero, así que yo no creo que ellos tengan alas y cosas como esas, sino que todos ellos estaban allá, y todos estaban felices, y ellos no podían ser nada más sino ser felices, y si no hubiera más que eso, yo fuera la suficiente recompensa para nosotros por tener los esfuerzos y cosas que hacemos, y todo es de esa manera. Párrafo 84. Pero quiero decir esto, que yo creo también que la Biblia dice que en los postreros días vendría un hombre, una hambre en la tierra, y esa hambre no sería por pan y agua, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Y la gente correría del este al oeste, del norte al sur, buscando oír la palabra de Dios. Y ya casi estamos viviendo ese día. Ven, cuando no fue sin faltar el respeto a nadie, ven ustedes, sin faltar el respeto a nuestras iglesias, no señor, pero ustedes saben, yo creo que en los púlpitos de muchas de estas iglesias tenemos hombres finos, hombres buenos, verdaderos hombres de Dios, pero ellos tienen temor que dicen algo que es contrario a lo que dice esa organización. Entonces ellos serán echados fuera, ellos lo rechazarán. Pero yo creo que lo que los hombres necesitan es algo de valor. Y yo creo que, pues, yo creo que Dios quiere tomar a alguien y hacerlo un ejemplo para mostrar que Él se encargará de ellos sin hacer caso de su organización. Así que eso es lo que yo espero que Él haga conmigo, que me ayude, me permita. Y si yo, párrafo 85. Y escuchen, cristianos, si en alguna ocasión yo les encuentro ante Dios y los ángeles elegidos que hagan, si en cualquier ocasión ustedes ven que yo estoy haciendo algo malo, vendrán, por favor, a decírmelo, porque yo los amo mucho como para no verlos a ustedes, y yo sé que ustedes van a ir allá, así que ustedes vengan y díganmelo. Si ustedes me ven en cualquier momento en lo malo, algo que yo haga que no esté bien, algo que pondría una piedra de tropiezo en mi camino. Miren, hay muchas ocasiones en las que yo vengo y me río y bromeo y digo cosas, pero ¿qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de liberar esa tensión de mí. Ven ustedes, no es que yo quiera hacer eso. Ven, ni siquiera es que quiera reírme. Y al venir aquí y estar con el hermano Welch para poder oírlo decir alguna u otra cosa, otra cosita acerca de, el muchacho de color, aquí pescó un pescado y el guardabosque lo sorprendió y él dijo que estaba pescando carnadas de tortugas, y como ustedes saben, algo de ese índole. Párrafo 86. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Tu Casa, predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 8 de agosto del año 1961. Para continuar con la lectura, párrafo 86 dice: y el pequeño, cuando ese predicadorcito me dijo, yo les estaba contando de las jovencitas hoy acerca del perrito lanudo siendo Fef y Fifi. Ven ustedes, y como, ¿para qué estoy haciendo eso? Para reírme, para hacerme reír, para relajarme.
Cuando uno sube por arriba de esa esfera mortal y entra en aquellas esferas de allá, eso lo mantiene a uno en tensión. Ustedes saben lo que quiero decir. Y luego solo piensen, aquí está, solo piensen, con este ministerio. Recuerden ustedes que por lo que yo voy a tener que responder, no únicamente por Tifton, Georgie, no por India, no por Estados Unidos, sino que yo tengo que responder delante del mundo entero por un ministerio de alcance mundial. Ven, yo tengo que responder a los paganos. Yo tengo que responder a Dios por los paganos, mejor dicho, ven. Y cuando me siento en casa, pienso, bueno, yo creo que el otro día ya me puse tan nervioso y dije, yo voy a tener otra reunión y voy y tengo otra reunión. Y cuando menos pienso, me pongo tan nervioso que me tengo que ir a cazar, tengo que ir a pescar, tengo que salir con alguien. Yo tengo que hacer algo, porque solo soy un hombre, solo un ser humano. ¿Ven ustedes? Y eso es lo que ustedes entienden, eso. Párrafo 87. Pero si ustedes alguna vez piensan que yo no salgo del camino en ninguna parte con ello, vengan y díganmelo. Y le pondré un alto, no importa lo que pase, porque yo quiero que ustedes entiendan. Yo no tengo secretos, todo lo que yo sé, ustedes también lo saben. Ven, todo lo que el Señor me ha enseñado, que Él me permite decir, yo le he dicho. Y yo no he reservado nada. Y mi vida está abierta. Ustedes saben lo que soy y de lo que estoy hecho. Y yo solo estoy tratando de vivir cada día lo mismo, tan como puedo. Por supuesto, muchas veces ustedes me ven cuando estoy malhumorado y me siento mal y cansado y preocupado o algo así. Por supuesto, eso va a la par con el ministerio. Ustedes saben, ustedes comprenden eso. Si ustedes miran el pasado a través de las páginas del tiempo, ustedes verán lo que hicieron esos hombres que eran así. Todos participamos de eso. Pero la cosa de ello es que queremos entendernos unos a otros. Yo comprendo que ustedes también tienen sus altas y bajas. Yo no soy el único que las tiene. Ustedes las tienen. Y cuando ustedes están teniendo las suyas, yo trataré de entender. Cuando yo esté teniendo las mías, ustedes traten de entender. Y cuando yo esté en alguna parte, en ultramar o muy lejos, en una reunión en alguna parte, y los demonios estén por todas partes amontonándose y retándome y todo lo demás, bueno, todos ustedes recuerden, oren por mí. Lo harán. Párrafo 88. ¿Podemos hablar con él ahora? Padre Celestial, ha sido glorioso pararse aquí y hablarle a este grupo de hijos lavados por la sangre. Comprendo esta noche que estoy parado igual que San Pablo se paró hace muchos años, en pequeñas reuniones de casa donde ellos se reunían. Y Pablo iba a donde Aquila y Priscila, y cómo ellos debieron haber tenido reunido a la gente allí. Y él fue a Roma y tenía una casa alquilada, y él recibía a aquellos que entraban. Y aquí esta noche, la gente la que va al tabernáculo y la gente que maneja todas esas millas a los que acabo de tratar de decirles cuánto los aprecio, Señor. Yo ni siquiera tengo palabras con las que les puedo decir cuánto los aprecio. Pero Padre, te pido que les haga saber en sus corazones lo que quiero yo decir. Y querido Dios, sí, por favor, te pido que contestes mi oración por ellos. Sálvalos a todos, Señor. Que no haya ni uno de ellos que se pierda, ninguno de sus familiares que se pierda, que todos estén allí. Te ruego por sus pequeñitos. Pienso en este niñito aquí acostado en las piernas de su papi. Y si mami es sentado observando y pienso en los días que están por venir, si hay un mañana, ¿cómo sé que ese mismo muchachito nos llevará el Evangelio? Dios, te ruego que bendigas al pequeñito, a todos los otros, las niñitas y los niñitos, y sé con todos ellos, sé con el hermano y la hermana Eva que han ofrecido su casa para casa de oración. Sé con nosotros ahora y perdónanos nuestros pecados. Y Dios, si ellos alguna vez se enferman y tienen que llamar, Dios, permíteles vivir tal vida que ellos crean que tú me oirás. Y entonces, óyeme cuando ore por ellos, Señor, concédelo. Y oye cuando ellos estén orando por mí, porque yo necesito sus oraciones, Padre. Y cada vez que ellos estén orando por mí, no los oirás, Señor. Cuando yo esté orando por ellos, oye, Señor, y juntos te serviremos por toda la vida. Y en aquel gran día, esperamos subir a tu casa algún día. Y cuando toquemos en la puerta, no nos permitirás entrar, Padre.
Hasta entonces, cuida de nosotros y bendícenos y manténnos fieles siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para Bonaventura. Muchísimas gracias, amigos. Y siento haberles retenido aquí hasta casi las 10:30. Ese niñito que estaba acostado aquí, dormido como un soldado, caballería. ¿Qué edad tiene él? 2. ¿Ya despertó? ¿Cómo está usted, hermana? No sé si le saludé de mano o no cuando entré. Bueno, es bueno verla otra vez y a usted, hermano Willy. Fritz, me imagino que estará saliendo en la mañana, regresando a casa. ¿Vas a llevarte mi cocodrilo a casa? Te veré en la casa, hermano Willy. El Señor le bendiga. Y a usted, hermano Scott. Es bueno volverlo a ver, hermano. Creo que lo he visto a usted en alguna parte. ¿No es así? Pensé que sí, lo había visto. Su cara me es familiar. Hermano Wayne, el Señor le bendiga. Y todavía pienso que debería llenarle su tanque con gasolina por viajar 80 millas hasta acá para traerme a este ministro. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hermana. Y en todo mi bromear, yo simplemente estoy bromeando. Ustedes saben eso, ¿no es así? Para Pono 91. Dios le bendiga, hermana Evans. Eso fue un desayuno muy bueno. Y cena y su fina hospitalidad. Recuerde, Jesús dijo esto: en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños, miren. Ustedes no lo oyeron a él decir: en cuanto lo hicisteis a uno de los más grandes. Ven, ven. Ese pudiera ser alguien más. Pero en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños, me imagino que ese soy yo. Así que a mí lo hicisteis. Ha sido un placer verla otra vez, hermana. Dios siempre sea con usted y yo. ¡Oh, vaya! ¿Cómo pudiera usted decir que no es su madre? Usted se parece mucho a ella. Ha sido un placer verla, hermana. Yo creo que usted es la esposa de este hombre joven que está allí. Y usted es el hermano Scott. ¿Son ustedes hermanas? Bueno, yo pensé que eran hermanas. Lo pensé. Ha sido un placer poder verlas otra vez. Y continué la buena obra, mi hermano. Y a propósito, quizás esta es una nueva. No me había fijado en esta joven aquí. Oh, bueno, estoy contento de conocerla, hermana. El Señor le bendiga. Es un placer verla, hermana. Y él será bueno para algo. Solo tómelo. Dios le bendiga, hermano. Hermano Evans, Dios sea con usted, hermano. Párrafo 92. Mira, cariño, toma a nuestros niños. Vale más que nos vayamos. Dios le bendiga, mi hermano. Y ahora, antes de irnos, pongámonos de pie y cantemos esta alabancita. Cantarán una pequeña estrofa conmigo de esa pequeña. Está bien. Dios sea con ustedes hasta que volvamos a encontrarnos. Por medio de su consejo los guíe y los sostengo con sus ovejas, los guarde seguros. Dios sea con ustedes hasta que volvamos a encontrarnos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes hasta que volvamos a encontrarnos. De esa manera solíamos hacerlo en las reuniones de oración. Tomémonos de la mano de uno y de otro. Así, ven, y cantemos este himno. Hagan un círculo pequeño. Júntense, así, de esa manera. Ven ustedes, ustedes se ponen en contacto el uno con el otro de esta manera. Ustedes saben, cantemos, ¿saben ustedes esta alabanza? Bendita sea la unión que enlaza nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de mentes semejantes es igual a aquella de arriba. Ante el trono del Señor ofrecemos nuestra mutua oración. Nuestros temores, nuestras esperanzas, nuestras metas son una. Nuestros consuelos y nuestros ciudadanos cuidados. Cuando nos separamos, nos da un dolor interior. Pero aún estaremos unidos de corazón y esperamos vernos otra vez. Párrafo 93. Ahora, con nuestros rostros inclinados, repitamos esa oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios le bendiga a cada uno ahora, hasta que volvamos a encontrarnos. Hermana Wolf,
¿Me quiere decir que usted grabó todo eso en cinta? Bueno, quisiera que todos ustedes fueran a Florida con nosotros, si el Señor lo permite. Les diré lo que estoy haciendo. Estoy tratando de sacar a los niños. ¿Ven ustedes? Ellos no pudieron terminar sus vacaciones. Su abuela sufrió un infarto y tuvimos que regresar. Así que los voy a llevar para que terminen sus vacaciones, porque van a empezar la escuela otra vez de inmediato. Así que los llevaré a alguna parte mañana, quizás allá a Saint-Hubert-du-Lhône o alguna parte. 94. El hermano Branca tiene conversaciones con varias personas. Tengo que regresar, quizás antes del domingo. El hermano Evans habla acerca de un museo. Oh, sí. Bueno, me gustaría ir y verlo. Sí, señor. Yo no he estado en el museo. Mire, ese es ese. ¿Cuál fue? El Museo Ripley. Y ese será en Saint-Hubert-du-Lhône. Allá en San. Quise decir San Agustín. Sí, yo voy allí. Yo, John Billy, es donde voy primero. ¿No es así? Sí, allá en. Me desoriento con toda esa cosa. Allá en esta dirección hacia yo, John Billy. Y luego salgo por la Cross, usted dice, y por esa dirección, Bull Cross, ajá, párrafo 95. El tabernáculo mira hacia el este y el oeste. Yo le edifiqué. Cuando uno entra por el frente, usted sabe, en la calle octava, corre a esta dirección. Usted va hacia el este, entonces ven, y luego, él entonces, si uno está de pie y cuando estoy predicando hacia el este, y ven, miren, yo hago es para que el altar esté al este, porque Jesús viene del este, y entonces eso me permite el altar, siempre nos inclinamos hacia el este, ven. Bueno, generalmente yo no sé, es lo que siempre he hecho. Yo veo en la Biblia que ellos generalmente allá en el pasado, Daniel dijo que fue y subió las cortinas, abrió las ventanas, como ustedes saben, y todo de esa manera, y oró hacia el este. Y así que, y me fijé que el antiguo templo mosaico, creo yo, de hacia el este, el altar da hacia el este. Y así que, por supuesto, Dios lo oirá a ustedes donde quiera que estén. Ven ustedes sin importar nada. Sí, señor. Bueno, miren, yo he visto la ocasión que cuando estoy preparado en oración y todo, yo no me desoriento. Ven, simplemente sigo. Párrafo 96, por último. Pero miren, si no me fijo bien y todo de esa manera y voy allá y me desespero, yo, hay dos. Hay un lugar del cual yo sé que nunca me puedo orientar. Y sin embargo, yo sé dónde está. Y ese lugar es el de la abuela Cox. Y puedo ir allá y sencillamente no me puedo orientar. Y va a haber algo. Me parece que va a suceder algún día allí. Paso por esa puerta y eso es tan al sur como puede ser, dando vuelta a mi derecha. Pero no es, ven, no es. Es viceversa, ven, y yo simplemente, y si me meto al bosque, como que me pierdo o algo así, y luego si doy vuelta, miren, si me desespero todo, bueno, yo no puedo hacerlo, ven, pero si me quedo quieto por unos minutos y digo, Padre Celestial, ayúdame, y hermano, yo puedo dirigirlo a usted, a eso, muy fácil, correcto, amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje y para culminar, tu casa, Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de agosto del año 1961, hermana Reina, en los párrafos 97 al 108. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, tu casa. Párrafo 97. En una ocasión había salido con el hermano Good y la hermana Good. Íbamos saliendo de Chattanooga. Y el hermano Good iba manejando me imagino que esa era la 41. Íbamos de regreso. Así que yo estaba tan cansado, yo estaba tan cansado y me acosté atrás después del servicio. Me acosté allá atrás y me dormí en el asiento de atrás del automóvil. Desperté, pero cuando me levanté dije, ¿neblina?
uno casi ni podía ver su mano delante de uno. Y dije, oiga, hermano Wood, usted va en la dirección incorrecta. Él dijo, ven, yo acababa de salir de esa reunión. Y él dijo, oh, no, dijo, voy bien, yo. Dijo, voy en la 41. Yo dije, pero usted está yendo al sur. Y dijo, mire, ¿cómo puede saber en una neblina como esta? ¿Ve? Ni siquiera se puede ver el camino. Yo dije, pero es, usted está, yo sé ahorita que usted está yendo, que usted está yendo al sur. Él dijo, no, no, ve allí, esa es la 41. Yo dije, pero está mal. Bueno, manejamos un pequeño trayecto y él continuaba discutiendo conmigo que él estaba y yo dije, ya verás. Y entramos en una estación de gasolina y yo dije, ¿qué tan lejos está Memphis? Él dijo, usted tiene que dar la vuelta, señor, usted está en Georgia. Dijo, regrésese en esa dirección. No vamos a permitir, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, si uno no se fija, 98. Y recuerdo una ocasión que yo estaba perdido en las montañas. Y allí es cuando yo pensé que era un hombre muy experto en bosques, como para llegar a perderme. Pero en verdad me perdí. Y mi esposa estaba conmigo. Y Billy Paul era un niño pequeño. Y ellos los dejé. Y me fui a cazar un oso. ¿Ven ustedes? Estaba cazando un oso. Y me encontré un venado grande allí. Y maté el venado. Y pensé, bueno, vale más que regrese. Y yo sé que había bajado. Yo estaba arriba en las Adirondacks. Y subí la montaña así. Y yo, algo cruzó el camino. Y era un león de montaña. Y puso sus orejas hacia atrás. Y antes que agarrara mi rifle lo suficiente rápido como para disparar, él huyó. ¿Ven ustedes? Y Meda nunca en su vida había estado en el bosque. ¿Ven? Bueno, era en nuestra luna de miel. ¿Ven? Y yo maté dos pájaros con un solo tiro en esta ocasión. ¿Ven ustedes? Me casé. Entonces yo, como ustedes saben, la llevé en nuestra luna de miel. Y a la misma vez fui a cazar. ¿Ven ustedes? Así que yo pensé, bueno, mira, ¿por dónde me vine? Y subí en esta dirección y di la vuelta y seguí y llegué a un desfiladero y bajé a través de una pequeña área. Y yo sabía que estaba cerca de los gigantes en alguna parte hacia el lado de Canadá, pero no sabía exactamente dónde estaba y surgió una tormenta. 99, y surgió de repente, como ustedes saben, una tormenta de nieve, y oh, la neblina estaba tan baja que usted ni siquiera podía ver su mano delante de usted, y eso es cuando usted, en esas regiones, vale más que usted se siente si no sabe dónde está, porque morirá allí mismo, ¿ven? Y busqué un lugar y refúgiese, busque un lugar y refúgiese. Y consígase algo para comer y espere uno o dos días hasta que termine la tormenta. Y luego salga y vea dónde está usted. Así que no podía refugiarme. Meda estaba en el bosque y nunca antes había estado en el bosque, en un pequeño cobertizo. Ni siquiera tenía una puerta, ustedes saben. Solo era un pequeño cobertizo de esa manera. Así que ahí estaba yo en esa condición. Y oh, hermanos, yo empecé a caminar así y pensé, bueno, yo di la vuelta aquí en alguna parte y regresé de nuevo a donde maté el venado y empecé a caminar otra vez y dije, tengo que encontrar la manera de salir de aquí. Mi esposa y mi niño morirán en el bosque. ¿Ven? Párrafo 100. Estaba haciendo frío y esa neblina entrando. Iba a nevar en un momentito, ¿ven? Y empecé a caminar otra vez y regresé al venado otra vez. Hice eso tres veces. Bueno, yo sabía entonces, dije, bueno, yo iré, yo estoy en alguna parte.
Miren, el indio llama eso la caminata de la muerte. Usted está en un lugar plano y está caminando dando vueltas en círculo. Los indios dicen que usted está en la caminata de la muerte, ¿ven? Porque usted entonces se pone desesperado. Y allí es cuando ellos se vuelven locos y empiezan a correr, a gritar a voz en cuello y todo, hasta que finalmente se precipitan en un despeñadero o algo así y se matan o se suicidan. 101. Y luego yo recuerdo que dije, bueno, yo voy en línea recta. Y empecé a delirar y pensé, siéntate, mira, tú, necio, tú sabes que no estás perdido, tú no puedes perderte, ¿ven ustedes? Y continué diciendo eso, bueno, eso, ¿ven? No era verdad. Cuando hay algo que no es verdad, ustedes no pueden engañarse, ustedes lo saben igual que, y entonces dije, bueno, yo no estoy perdido, yo sé exactamente dónde estoy. Seguro, yo vine en esta dirección, eso es exactamente correcto. Iba caminando, hablándome a mí mismo de esa manera, ustedes saben, y sudando mucho. Miren, si yo hubiera estado solo, me hubiera ido a alguna parte y me hubiera metido en algún lugarcito, y me hubiera metido hasta que la tormenta terminara. Quizás duraría 1 o 2 días, pero hubiera estado bien. Hubiera tomado un pedazo de mi venado y que la tormenta siguiera su curso, ¿ven ustedes? Pero no podía hacer eso, estando mi esposa en el bosque, y ellos estaban en el bosque. Bueno, ellos hubieran muerto esa noche, no hubieran sabido cómo cuidarse en el bosque, ¿ven? 102, así que yo pensé, yo iba caminando allí y oí algo decir, yo soy el Señor, el pronto auxilio en las tribulaciones. Seguí caminando, pensé, ahora sí estoy delirando, ¿ves? Estoy pensando que estoy escuchando cosas. Esto fue cuando estábamos recién casados, hace 20 años, y continué caminando. Él decía, yo soy el Señor, el pronto auxilio en las tribulaciones. Y dijo eso 3 o 4 veces, y después de un rato me detuve y pensé, oh, yo me estoy volviendo loco. Oh Dios Todopoderoso, tiene misericordia de mí. Y me arrodillé y dije, Dios, confieso que estoy perdido. ¿Ven ustedes? Yo dije, yo estoy perdido. Y luego tú, yo nunca podré salir de aquí con un hombre muy experto en bosques como para estar perdido. Dije, pero estoy completamente desorientado. No hay, yo me había desesperado. ¿Ven usted? No hay manera en lo absoluto que encuentre cómo salir de aquí. Y yo no merezco vivir, Señor, pero mi esposa y mi bebé sí merecen. ¿Ven? Así que ayúdame a llegar a ellos para que no mueran en el bosque. Y dije, yo no merezco vivir, pero ellos sí. Y dije, yo estaré muy agradecido contigo. Me levanté, dije, mira, voy a poner mi rostro en esta dirección. Y sé que voy directamente a donde dejé a Meda y a ellos. Pero yo iba a Canadá. En una caminata de la muerte, ¿ven? Yendo directamente a Canadá, 103, empecé a caminar y de repente algo me detuvo. El hermano Branham lo ilustra, una mano, yo dije, ¿quién fue? Y miré hacia arriba y justo a tiempo para mirar hacia atrás y se aclaró lo suficiente de la neblina a tal grado que pude ver la cumbre de la montaña Huracán. Y ellos estaban acampados justo al pie de la montaña Huracán. Bueno, entonces yo paré allí y lloré como un bebé, alabando a Dios, ustedes saben, por ayudarme. Y luego tuve que caminar en esa dirección y se oscureció. Y los venados y demás saltaban enfrente de mí. Pero yo no, después que se oscureció, yo sabía que el guardabosque y yo, la cabaña del guardabosque estaba al lado del cobertizo.
pero estaba cerrada con llave. Y luego está a 25 millas de la casa más cerca de allí en adelante. ¿Ven ustedes? Y luego allí arriba en la montaña, allí al lado de la cabaña del guardabosque. Y luego hasta arriba en la torre, arriba en el piso, en el pico grande, allá. Bueno, yo sabía que estaba en alguna parte del pico, pero esas montañas son muchas, muchas, muchas millas a la redonda. Como ustedes saben, 30, 40 millas, 50, alrededor de la montaña allí. Y así que pensé, mira, si tan solo puedo tocar ese alambre que baja al cruzar allí, él y yo lo pusimos para un teléfono. Y ustedes saben, lo clavamos en los árboles y baja hasta su estación. Y luego ellos lo transmiten de la torre, ustedes saben, a la estación 104. Después, él iba a venir en unos cuantos días para cazar osos conmigo. Y se hizo de noche. Entonces yo no podía ver, ustedes saben. Y estaba oscuro de todas maneras. Se hizo oscuro en unos 30, 40 minutos y eran únicamente como las 2 o 3 de la tarde. Pero mantenía mi mano elevada de esta manera y caminaba. Y agarraba, cargaba mi rifle en esta mano y caminaba, ustedes saben. Y yo sabía que ese alambre estaba como así de alto, donde lo clavamos en los árboles todo el trayecto. Y pensé, si tan solo pudiera tocar ese alambre, y tocaba una rama de un árbol de esa manera, ¿ven? Yo pensaba, eso es una rama de árbol, ¿ven? Y yo trataba otra vez, y entonces cuando caminaba, y mi brazo se ponía adolorido, pues lo mantenía elevado por mucho tiempo. Yo caminaba y ponía mi rifle aquí y me regresaba unos 2 pasos, ¿ven? Para estar seguro de no traspasarlo. ¿Ven ustedes? Porque, y así de esa manera, 105. Y hermano, seguí y ya se había puesto negro como el carbón, ustedes saben. Y había estado caminando como una hora en esa oscuridad. Y mi mano tocó ese alambre. Yo lo sentí. Bueno, simplemente incliné mi rostro y empecé a llorar, ustedes saben. Y pensé, Señor, al final de esta línea me espera mi esposa y todos. ¿Ven? Pensé, eso es correr. Me paré allí y mantuve mi rostro inclinado, dándole gracias a él por ello, y pensé, sí, Señor, yo tengo mi mano en la tuya, es una línea de corriente, y al final de esa línea me estoy sosteniendo ahora en mi corazón. Está todo lo que es querido para mí, ¿ven? Todos mis amados, mi Señor, mi Salvador, todo lo que es querido para mí está al final de esa línea. Así que no permití que mi mano soltara esa línea y seguí esa línea hasta debajo de la montaña. Aunque había allí un pequeño sendero medio despejado allí, donde habíamos subido, ustedes saben, pero yo no confiaba en eso. Yo sencillamente me agarré de la línea. Cuando tocaba un árbol, daba vuelta alrededor del árbol y lo agarraba otra vez. Y me dirigí al árbol siguiente y luego lo agarraba. Son como unas 3 millas bajando la montaña. Y llegué allá abajo y Meda casi estaba histérica, ustedes saben, por estar en tal situación. Pero eso es, ¿ven? No hay nada, ningún sentir que se compare al sentir de estar perdido. Es una cosa estar perdido en el bosque, pero ¿qué de estar perdido de Dios? Eso sí que es malo. 106. Bueno, Meda, ven, cariño, el hermano Welch tiene que ir a trabajar y Banks y ellos probablemente quieren emprender su viaje temprano. Y todos estos otros hermanos quieren ir a trabajar y nuestras hermanas tienen que asear a los niños. Y gracias, gracias. Si ustedes lo disfrutaron, la mitad de lo que yo lo disfruté hablando con ustedes fue maravilloso. Sí, señor. Hermano Welch, gracias también por el tiempo agradable esta tarde que tuvimos allá con él, llevándome a esos pantanos de cocodrilos allá. Hermana, todas ustedes, les doy gracias a ustedes por esa buena cena. ¡Oh, qué cosa! ¿Tiene usted una niñita allí también? Ella tiene el cabello más bonito. Me fijé que ella lo tenía trenzado, un cabello muy amarillento, que se mira dorado.
verdaderamente está bonito. Yo quiero comentar acerca de su cabello también, hermana. Yo sé que está mejor. Creo que usted solía usar cabello corto, ¿no es así? ¿Le llegaba como a los hombros algo corto o algo como, oh, es así? ¿Sí? Yo, bueno, verdaderamente se le ve bonito ahora, ¿ve? 107, me estaba fijando en estas, todas estas mujeres aquí con su cabello largo y todo, se ven como eso, o ellas pudieran ser tan amables de una manera o de la otra, ¿ven? Si ellas tienen cabello corto o no, pero se ven muy, ustedes saben lo que quiero decir, ustedes solo, quizás es solo mi opinión, pero allí está esa niñita, ella es un poquito tímida, ¿no es cierto? 108. ¿Lo puedo cargar a él, cariño? ¿Dónde está ella? ¿Oh, no? ¿La oyeron decirme? ¿Oyeron eso? Ella dijo que nosotros tenemos que esperar que venga Becky. Dijo, pero eso no quiere decir que usted tiene que ir allá y empezar a predicar otra vez. ¿No tiene esa niñita cabello bonito también, cariño? Ella es una hermosura con su colita de caballo colgándole allí también. Rubio matizado de rojo y... No, voy a salir a ver si ese viejo, poner en marcha ese viejo Cadillac, si puedo, hermano Welch. Yo, perdóneme un momento y veré si puedo. Algunas veces tose un poquito y ladra, ustedes saben. ¿Y qué, Bernie? Amén, Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Tu Casa, predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de agosto del año 1961, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanas y hermanas, continuamos con el compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Bien, hermanos, continúan iniciando este nuevo mensaje. Fe. Párrafo 1. Pero ustedes tienen que usar fe en Dios para hacerla obrar, ¿ven? Así que ustedes tienen su propia resurrección dentro de ustedes. Su resurrección está dentro de ustedes, dentro de su propio espíritu, ¿ven? Miren, ustedes saben, cuando Jesús murió en la cruz, su alma descendió al infierno y le predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron en los días de la paciencia de Noé. Su cuerpo fue al sepulcro, pero antes que él muriera, él le encomendó su espíritu en las manos de Dios, en las manos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que vean ustedes, su espíritu fue a Dios, su alma fue al infierno, su cuerpo fue al sepulcro. Ahora, ese espíritu que estaba dentro de él era el espíritu de Dios. Ese espíritu muchas veces y de muchas maneras ungió a los profetas para traer el mensaje al pueblo. En estos postreros días nos ha hablado por Cristo y ahora en estos días de hoy por medio del Evangelio. Párrafo 2. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo dentro de nuestros corazones, eso es todo de lo que tenemos necesidad. Eso es vida eterna. Miren, Cristo no podía regresar hasta que se cumplieran 3 días, porque su espíritu estaba detrás de una reja, como una barra, como esta, que él no podía cruzar esa barra, porque era la palabra hablada de Dios, que él había de estar dentro del sepulcro por 3 días y 3 noches. Ahora, él no podía regresar hasta que se cumplieran esos 3 días y noches. Entonces, cuando se cumplieron 3 días y 3 noches, su espíritu fue liberado, fue directamente a su alma, y su alma regresó y levantó el cuerpo, y cumplió lo que él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Yo tengo poder. Párrafo 3. Ahora, cada uno de ustedes tiene poder de la misma manera, porque ustedes son hijos e hijas de Dios. Y el mismísimo Espíritu que está dentro de ustedes en esta mañana, el Espíritu Santo que está dentro de ustedes esta mañana,
ese mismo Espíritu Santo los resucitará a ustedes. Así que ustedes tienen poder para resucitarse ustedes mismos. Cuando ustedes mueren, su alma irá bajo el altar de Dios. No estará en la presencia de Dios. Vuelvo a leer. Cuando ustedes mueren, su alma irá bajo el altar de Dios. Estará en la presencia de Dios. Ahora, el espíritu de ustedes seguirá a Dios, pero ustedes no pueden regresar. Recuerden que en la Biblia dice que el espíritu, las almas bajo el altar clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y ellos no podían regresar hasta que se cumpliera la Escritura. Igual que Cristo no podía resucitar hasta que la Escritura fuera cumplida. Luego, después que todo haya sido cumplido, que todo el sufrimiento se termine y los hermanos hayan sufrido las mismas cosas o que nosotros hayamos sufrido como ellos sufrieron y demás, entonces en ese día sabrán exactamente dónde están ustedes enterrados. El espíritu de ustedes será liberado de parte de Dios y vendrá al alma. Párrafo 4. Ahora, el alma es esa parte de ustedes que sabe y entiende su inteligencia. ¿Recuerdan ustedes la visión que tuve no hace mucho tiempo, o la pequeña traslación, y fui a ese lugar y vi a esa gente? Miren, el espíritu de ustedes regresará a ese cuerpo, y esa clase de cuerpo, el alma, lo cual es un cuerpo que no tiene que comer y demás. Si ese tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando, un cuerpo celestial, y con ese espíritu y esa alma, y el cuerpo celestial, ustedes resucitarán este cuerpo natural para ese gran milenio, ¿ven? Ustedes tienen el poder dentro de ustedes en este momento para hacer eso. Ahora, pero ese poder que tienen dentro de ustedes, ahorita pudiera crear un nuevo mundo. Dios no tiene pequeños puntos débiles y grandes puntos pesados que son poderosos. El menor toquecito de Dios es omnipotente, ¿ven? El menor toquecito de Dios, así que ustedes saben. Así que yo estoy tratando de llevarlos a ustedes a esa fe ahora. Párrafo 5. Ustedes saben que algo les ha sucedido a ustedes como cristianos, ¿saben? Y ustedes solían andar aquí abajo en la inmundicia, en toda la inmundicia y pecado, y bebiendo y apostando, y las cosas del mundo, bueno. Tan pronto ustedes creyeron que Cristo les perdonó sus pecados, ustedes se elevaron por encima de esas cosas. Ahora ustedes andan aquí arriba, ¿ven? Por encima de todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes creen que son cristianos. Luego, ya que aceptaron a Cristo y el Espíritu Santo vino a ustedes, entonces tienen fe en el Espíritu Santo, que les da poder para caminar por encima de esa clase de vida de pecado. Bueno, la única cosa que ustedes tienen que hacer para así andar más elevado, para entrar en sanidad, es tener más fe. Manténganse empujando hacia afuera, ¿ven? Y ahí lo tienen. Ahora, si ustedes están enfermos y no son cristianos, vuélvanse cristianos ahora mismo para que ese poder de sanidad entre en ustedes por volverse cristianos. Y eso les dará fe para andar por encima del pecado. Les dará fe. Y todo de lo que tengan necesidad en esta jornada está dentro de ustedes. Ahora. Y la única cosa que ustedes tienen que hacer es tener fe en Dios. Que empuje hacia afuera esas cosas buenas de ustedes. Las cuales están dentro de ustedes por el Espíritu Santo. ¿Ahora lo entienden claramente? ¿Lo captaron? Párrafo 6. Creo que Billy me dijo anoche, me llamó y dijo, ven esta mañana, especialmente por una persona que vino pensando que íbamos a tener reuniones esta semana sobre esos 7 sellos. Y ellos trajeron un niño enfermo, creo yo, y si usted está aquí ahorita, Señor, recuerde, usted no puede, su fe tendrá que actuar por ese niño. Si es un pequeño, un infante. Pero miren,
permítanme tomar otra escritura, si no hay inconveniente, solo por un momento. El hermano Neville dice, siga adelante, hermano. Recuerden que en los evangelios, en el capítulo 16, creo yo, de los hechos, leemos donde Pablo y Silas estaban en la cárcel una noche. Ellos habían sido azotados porque echaron fuera un espíritu maligno de una muchacha divina. Su amo se había enojado al respecto. Los azotaron y los metieron en el calabozo de más adentro. Y entonces cuando ellos hicieron eso, mientras Pablo y Silas estaban orando, Dios envió un terremoto y derrumbó la cárcel. Párrafo 7. El carcelero de Filipos, siendo un centurión, lo cual el perder de sus prisioneros equivalía a que su propia vida tendría que pagar por la de los prisioneros. Y él sacó su espada y se iba a suicidar. Cuando Pablo salió corriendo y le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y este centurión debe haber quedado impresionado por Pablo, por ellos. Ellos quizás cantaron himnos, ellos quizás testificaron o hicieron algo, pero lo que haya sido, ellos sabían que eran hombres santos. Ellos sabían que había algo diferente en esos hombres, porque rápidamente él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Miren, Pablo dijo, ve en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Párrafo. Bueno, miren, si creer en el Señor Jesucristo, eso no quiere decir que su salvación salvaría a su casa, sino que quiere decir que si él tenía bastante fe en Dios para su propia salvación, él podía tener la misma fe a favor de su casa. Y su casa tendría que entrar, ¿ven? Es la misma cosa. Es lo mismo que hizo Job, como dije la otra noche allá en Georgia en una reunión. Yo dije que Job, él dijo, ahora yo no sé si mis hijos han pecado, pero ¿qué si han pecado? Y Job tenía una sola cosa que hacer para ser justo, y era ofrecer un holocausto. Él dijo que ofrecería el holocausto, para que si sus hijos habían pecado, entonces ellos serían perdonados de su pecado. Y era una cosa buena que ese padre hiciera eso. Ese es un padre que piensa bien. Nosotros necesitamos más de esa clase de padres hoy. Y Job ofreció el holocausto. Eso fue antes que viniera su tragedia. Pero cuando todos sus hijos fueron matados y todas sus ovejas fueron destruidas, y todo lo que él tenía fue quitado. Él estaba sentado en un montón de ceniza detrás de su casa, rascándose con un pedazo de tiesto. Párrafo 9. ¿Se fijaron ustedes después de los días de su tragedia, cuando Dios lo empezó a restaurar otra vez? Cuando él tenía 10,000 cabezas de ganado y demás, él le restauró el doble. Y él duplicó sus ovejas y le duplicó todo. Pero se fijaron ustedes, y Dios también le dio a Job sus 7 hijos. ¿Alguna vez pensaron ustedes en dónde estaban ellos? Ese holocausto se paró por ellos. Ellos estaban salvos en la gloria, esperando lo que Él viniera. Él está con ellos hoy. Serás salvo tú y tu casa, ¿ven? Ahora, Job tenía una sola cosa que hacer para ser justo, y era ofrecer el holocausto. Ustedes tienen una sola cosa para ser justos, y es tener fe en Dios, porque por fe ustedes son salvos, por fe ustedes son sanados, por fe ustedes obtienen todo lo que ustedes tienen, ¿ven? Es por fe que ustedes lo creen, miren, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu padre. Párrafo 10. Ahora, Señor, si usted trajo el bebé aquí, para que se ore por él, crea usted mismo. Yo estoy aquí para unir mi fe con la suya. Y nosotros creemos juntos que Dios sanará a ese bebé. ¿Ven ustedes? Tenemos dentro de nosotros el poder para hacer eso. Ustedes tienen dentro de ustedes el poder para hacerlo. Todo cristiano tiene el poder para hacerlo. Pero miren, si nosotros únicamente podemos hacer que
Ese poder es controlado por una ley. Como yo con frecuencia he dicho, es como la gravedad que controla el agua, pues es una ley. La gravedad controla el agua. El sol es controlado por la tierra, las vueltas de la tierra. Ustedes no pueden hacer así nada más. El sol haga una cosa diciendo, yo quiero dormir un poquito más, detente de salir una hora. No lo hará, ¿ven? Porque hay una ley. Y si ustedes obran de acuerdo a esa ley, bueno, entonces todo estará bien. Si ustedes se acuestan a tiempo, ustedes pueden levantarse a tiempo. Y si ustedes... Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado en la lectura un mensaje titulado Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 15. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con otro mensaje, con estos grandiosos mensajes. Sí, el año 610813, párrafo 11. Como por ejemplo tenemos el lago superior, el lago Ontario, el lago Hurón y todos esos grandes lagos aquí arriba. Nosotros tenemos decenas de millares y millares de acres de tierra allá en Nevada y California y Arizona y Nuevo México, que están anhelantes de esa agua, tierra que produciría cualquier cosa. Ustedes pudieran alimentar a todo el mundo desde allá, si ustedes únicamente tuvieran esta agua de aquí allá, y no perturbaría los lagos, porque son alimentados por un manantial. Tan pronto como sale, sube a su nivel otra vez, porque la gravedad la mantiene allí. Bueno, miren, si ustedes pueden obrar de acuerdo a la ley de gravedad, ustedes pueden tomar todos esos grandes lagos y regar toda esa región allá y alimentar a todo el mundo. Nadie estaría hambriento, pero ustedes no se pueden sentar aquí y decir, sí puedo ver eso. Seguro, ustedes tienen que ir y hacerlo. Párrafo 12. Bueno, de la misma manera es con la ley de Dios. La ley de Dios es fe, y nosotros tenemos fe en Dios, aquí esta mañana para sanar cualquier enfermedad, para hacer cualquier cosa, pero está controlada por una ley, y esa ley es fe. La ley de Dios es fe. Jesús dijo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí lo tienen. Así que es la fe que lo controla. Y la fe es dada a nosotros a medida que tenemos necesidad. Ahora nosotros tenemos que, Dios nos asigna a algunos de nosotros algún grado de fe, a algunos otra fe. No es algún gran poder sobrenatural que ustedes tienen, porque cuando ustedes llegan a ser cristianos, ustedes ya tienen el poder, pero les falta fe para poder operar ese poder. Párrafo 13. Así que ahora, esta mañana, cuando ustedes vengan para que se ore por ustedes, recuerden que la Biblia dice esto, y esto es verdad. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. Y Dios lo levantará. Es una promesa, si ustedes lo creen. Por tanto, ven, la sanidad es asignada al individuo. Fue así en los días de Jesús de Nazaret. Él no podía sanar gente contra la propia fe de ella. Él dijo, yo puedo si crees. Si crees que soy capaz de hacer esto, lo puedo hacer. Si lo puedes creer. Así que alguna gente pone el poder de sanidad en algún otro evangelista. No es eso. El poder de sanidad está dentro de ustedes. Está dentro de ustedes.
Ellos simplemente ponen la carreta antes que el caballo. El evangelista no tiene poder para sanar. Es el Espíritu Santo que tiene poder para sanar. Y ustedes tienen el Espíritu Santo. Ese es el arbolito de ustedes. Perdón, ese es el arbolito que ustedes son. Y todas las cosas de las que ustedes tienen necesidad están dentro de ustedes. Así que, por lo tanto, ustedes solo empiecen a beber de la promesa de Dios, diciendo, esa es la verdad. Dios dijo que me sanaría. Por su llaga soy sano. Ahí lo tienen. ¿Saben ustedes qué sucede al hacer eso? Ustedes empiezan a producir sanidad. Eso es todo. ¿Ven? Y luego otros pueden ver lo que ustedes tienen. Tremendo. Párrafo 14. Ahora, lo que es fe, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Yo pudiera plantar ese arbolito. Yo no veo las manzanas, pero ellas están allá adentro. Ese arbolito sabe que ellas están allá adentro. Así que él solo empieza a beber, empujando y empujando, porque él sabe, está dentro de mí. Yo las daré después de un tiempo. Denme un poco de tiempo. Solo denme un poco de tiempo. Él solo continúa bebiendo. Y si yo sé que las manzanas están dentro de mí. Yo las daré después de un tiempo. Y cuando menos piensa, ahí viene. Ahí vienen las manzanas. Porque él creyó que están dentro de él. Y si ustedes creen que el poder del Espíritu Santo está dentro de ustedes para sanarlo, eso es. Solo continúen empujando. Ven, ustedes tienen fe. Ustedes no pueden ver los resultados de inmediato. Ustedes no lo ven. Párrafo 15. Ahora, ven ustedes. Santiago justificó a Abraham por sus obras. Pablo justificó a Abraham por su fe. ¿Qué decimos entonces nosotros de los dos? Abraham estaba hablando de lo que... Es decir, Pablo estaba hablando de lo que Dios vio en Abraham. Y Santiago estaba hablando de lo que la gente vio en Abraham. ¿Ven? Ahora, ven ustedes. Por lo tanto, Dios sabía que antes que el bebé viniera, que Abraham tenía fe. Y Abraham se lo probó a Dios al actuar como si el bebé iba a venir. Cuando él estaba estéril, él no tenía hijos y la matriz de su esposa estaba muerta y él estaba estéril. Pero, sin embargo, él sabía que allí adentro, en algún lugar estaba el bebé. ¿Ven ustedes? Él continuó bebiendo de la promesa, apoyándose en el Shaddai de Dios, el pecho, apoyándose allí. Bebiendo, sabiendo que Dios se lo daría a él. Sabía que era una promesa y que él tenía que hacerlo. Y nosotros somos los hijos de Abraham. Así que apoyémonos en su promesa y mantengámonos allí sabiendo que Dios lo hará. Él así lo dijo. ¿Lo creen ustedes ahora? Entonces permitan que los enfermos se pongan en la fila aquí en uno de los lados o del otro los que quieren que se ore por ellos. Y llamaremos al anciano aquí para que los unja con aceite. Yo oraré por ellos y creemos que Dios los sanará a todos ellos. Si puedes creer. Teddy, ¿dónde estás? Ven a este lado derecho. Eso está bien. Y quiero que toques solo creer. Y mientras ellos vienen, inclinemos nuestros rostros. Y el resto de la audiencia estemos en oración por estas personas que vienen. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 16. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura a fe en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1961. Continuamos, hermano José Luis Miguel, perdón. Párrafo 16 al 20. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con este grandioso mensaje. Párrafo 16. Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti esta mañana en el nombre de Jesucristo, esta pobre, enferma y suficiente humanidad, y sufriente humanidad, que
que está en esta terrible condición desastrosa. Yo te creo, Señor. Yo sé que tus palabras son verdad, ellas son muy verdaderas. Ellas no pueden fallar, porque ellas son la palabra de Dios para siempre y eternas. Ellas son todo poderosas, como lo es Dios, porque ellas son parte de Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, nosotros creemos eso, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que está dentro de nosotros. Nosotros lo creemos. Y yo he tratado de una manera sencilla, como de niño, presentarlo a la gente para que ellos puedan entender y saber que el poder de Dios está dentro de ellos. Si tan solo pueden tener fe y seguir las órdenes de Dios. Fue así como ellos fueron salvos. Ellos vieron y se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a la Biblia en Hechos 2. Y luego Pedro dijo que recibirían el don del Espíritu Santo. Y ahí vino él exactamente, porque es la palabra de Dios hecha manifiesta. Bueno, ahora él exactamente, porque es la palabra de Dios hecha manifiesta. Bueno, ahora la misma cosa, Padre. Nosotros sabemos que es la verdad cuando ungimos a los enfermos con aceite y oramos por ellos. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Dios, que cada uno deje este altar y se vaya de este lugar esta mañana tan contento y regocijándose al saber que Dios los ha sanado. Ve y sé sano, pues te encomendamos a ti ahora en el nombre de Jesucristo. Que cada uno sea sano y capte la visión, lo que significa como Abraham, que llamó las cosas como no son, como si fuesen. No importa cuáles sean los resultados, eso no tiene nada que ver con la fe. Los resultados no significan nada. La fe ya ha tomado su agarre, y la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios, haz que eso penetre profundamente en sus corazones, que ellos te necesitan a ti como tu humilde siervo. Yo voy para pararme allí junto con otros siervos y pido, Dios, que pongas el sentir dentro de nuestros corazones por esta gente enferma. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 17. Alguien dijo que el hermano Biller estaba en el edificio. Yo creo que hay otro ministro aquí que dirigió una oración esta mañana, Nos gustaría pedirles a todos los ministros aquí, los que ustedes sean, que vengan aquí y se paren alrededor de este altar por un momento. No lo harán, hermanos, los hombres. Hermanos, bien, gracias. Vengan aquí, párense aquí alrededor del altar aquí, para que así podamos orar con estas personas, poner manos sobre ellas. Ahora, mientras ellos tocan la alabanza y mientras los ministros toman su lugar aquí, para que nosotros, que cada uno de nosotros pueda poner manos sobre los enfermos. Vemos venir bajo el monte allá. Yo veo un hombre venir que no era diferente a cualquier otro hombre. Él solo era un hombre común y corriente. Algo pequeño de cuerpo, bastante frágil. Mientras lo vemos a él caminar, sus ojos se enfocan en una escena llevándose a cabo en el valle. Eran sus apóstoles. Ellos tenían un muchacho allí que padecía de epilepsia. Y sin duda, ellos están diciendo, sánalo, Señor, sánalo. Pero ven ustedes, el solo decir sánalo, Señor, no lo producirá. Eso sencillamente no lo producirá. Tiene que haber algo detrás de eso, de sánalo, Señor, sánalo. Y si yo los puedo hacer que crean eso, y crean eso con todo su corazón, ustedes van a ser sanos. Si yo los puedo hacer que ustedes verdaderamente vean la visión. Ahora, miren a esos discípulos parados allí, quizás sacudiéndolo, quizás empujándolo más fuerte, gritándole, créalo, hermano, créalo, aleluya, créalo, sánalo, Señor, sánalo. Pero el diablo se quedó allí, porque él no podía encontrar la fe suficiente allí como para hacer lo que saliera.
pero ahí venía uno bajando el monte, y tan pronto como ese demonio reconoció que ese era un poquito diferente de los otros hombres, ven, ahora, esa es la clase de hombres que queremos ser aquí, como nuestro Señor Jesús, sí, no venir para una exhibición, sino venir en amor de nuestro Dios, sabiendo que hemos sido comisionados para ir a hacer esto. Esta es nuestra comisión. Entonces el padre va hacia allá. Yo pienso que esto es donde esta alabanza fue escrita. Fue compuesta de las palabras. Él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque él padece muchísimo con un demonio. Dijo, lo arroja al fuego y se va sacando y demás. Él dijo, lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Pero yo pensé, él dijo, yo puedo si tú crees. Ahora, yo tengo el poder dentro de mí, dijo él, para hacerlo si tú puedes creer eso. Permitirá Dios que esta gente postrada con cáncer, que está aquí en esta mañana, que ha estado postrada en cama con cáncer y leucemia y enfermedades y aflicciones, ¿lo sanaría Dios a ellos y los pasaría por alto a ustedes? Él no es así, no. Ven, miren, él no falla. No podemos. Yo puedo si tú crees. ¿Qué dijo él? Porque todo es posible, solo creer. Hermano Tyler, venga aquí. Ahora solo creer, todos en oración. Señor, ten misericordia. Te pido y sana a estas personas por medio del nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. El hermano Branham y los ministros oran y ponen manos sobre los enfermos mientras el hermano Neville los unge con aceite, espacio blanco en la cinta. Tantos en la fila observándolos, viendo la reacción de ellos de cómo estaban, viendo cómo reaccionan a una acción. Ven, hay tal cosa como una acción. Ellos se levantaron y vinieron al frente, y otra cosa es como ellos reaccionan a esa acción que ellos han hecho después de que ellos han venido al lugar para creer que serán sanados cuando se ore por ellos. Entonces observen la reacción de su acción. Ahora, estoy seguro que nuestro pastor tiene un buen mensaje para nosotros en esta mañana. Hay una cosa sobre la que me gustaría comentar por un momento. Estaba una muchacha católica parada allí en el altar hace unos días. Ella estuvo en mi casa, ella y su esposo, y yo conozco a su esposo por algún tiempo. Y hubo algo al respecto mientras estábamos allí en una entrevista privada. Allí es en donde tenemos las visiones, allí es donde nosotros. Yo la solía tener aquí en la iglesia, pero me tomaban toda la mañana y demás. Y así que fue allí que yo nunca dije nada, porque ella, siendo una muchacha y otra cosa, se crió toda su vida en la iglesia católica y demás. Pero ella fue a hablar a favor de su madre, y durante ese tiempo yo vi una visión de su madre. Le dije cuál era el problema de su madre y se la describí, cómo era su madre. Por supuesto, ella fue el juez de eso, si estaba correcto o no. Yo nunca había visto a su madre en mi vida, ella sabe eso. Y la muchacha vino esta mañana aquí al altar y se puso de pie para hacer una confesión y aceptar a Cristo como Salvador. Ella hizo eso en el altar esta mañana. El hermano Neville, sin saber, la ungió con aceite. ¡Cómo Dios obra! La ungió con aceite para los enfermos, pero fíjense bien en la acción del Espíritu Santo. Ahora, siendo que ella fue ungida, realmente no estaba enferma, pero fue ungida. Ven, cómo Él hace obrar todo para bien. Ella se paró como una cristiana después que ella había llegado a hacer lo que creemos ser una cristiana. Ahora, ella dice, ¿oraría usted por mi madre? Ella está enferma. Esa fue la misma persona, así que el aceite de la unción fue aplicado a ella. Yo pensé, ¿qué apropiado fue eso? Ven, para alguien que acaba de ser salva, Cristo se paró por todos, Él se para por todos, y tan pronto como esta muchacha llegó a ser cristiana, entonces ella también quiere pararse por alguien, mostrando que el Espíritu de Cristo viene dentro de nosotros cuando verdaderamente somos salvos. Ahora, eso verdaderamente está bien, yo ciertamente aprecio eso,
ese hermoso espíritu cristiano de creer. Miren, solo recuerden, párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano Luis Miguel. Que Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio y vamos a prepararnos. Fe en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1961. Si Dios permite, el día de mañana o el día lunes continuaremos con la lectura de este mensaje. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, la oportunidad que nos permite, Señor, de entrar en la escena de tu palabra, oh Padre. Tú que controlas cada acto, cada movimiento, oh Padre amado. En el anterior mensaje habíamos visto en las 70 semanas de Daniel que hay un billete, un dólar, ahí hay un ojo mirándonos, oh Señor Dios. Por algo pusieron, ellos sin saber lo pusieron, la política a veces ponen sin saber, oh Padre, pero tú estás en la cena en todas las cosas, oh Señor. En esta tarde también hemos podido observar tantas cosas, Señor, que desde tenemos que fijarnos el azimut, que es el oeste, razón que nuestro profeta puso el púlpito dirigido al este, oh Señor. Cada cosa tiene su razón, su motivo de ser, oh Padre. Gracias, oh amado Padre Celestial. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, bendice grandemente para que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes cada acto, cada movimiento. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
Como la hora sexta.